Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Hello everybody. Que estamos un día más. Un día más, en miércoles, Ecuador de la semana. Está entrando la gente. Buenas, Franar, buenas, Enord, ¿cómo estamos? Ay. Hoy tenemos mini novedades, ahora las contaré. Buena, se acabó la musiquita. Bueno, vamos a cambiar de escenita y le damos. Muy buena, gente. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a petarlo. Sí, 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 sí. Hoy lo vamos a petar. Voy a poner música de Luffy de Pokémon, como siempre. Para ser originales y esas cosas. Y nada. Bueno, buena. Hoy tenía mono de abrir, ¿eh? Hoy tenía mono de empezar directo, la verdad. Tenía ganas, llevo toda la tarde trabajando, deseando que llegara la noche para abrir directillo y tal. ¡Hombre, si es el Ken! ¿Qué tal, papucho? Siempre me pongo, pero Ken, ¿qué dices? Nada, ya viene Ken aquí a dejarme mal. Bueno, chicos, acabó mi carrera de streamer, ha sido un placer, espero que os haya gustado. No, hombre, no. Mira, otra cosa no, pero yo en mi vida he fumado nada. No he fumado en mi vida, es que no he probado ni un cigarro. Así os lo digo. ¿Qué tal, Ken? El Ken es un amigo, no pasa nada. Si no, le borraba el mensaje, cuidado. Así que nada, la música está un poco alta, ¿verdad? Está muy alta. Voy a bajar un poco. Así mejor, ¿verdad? Sí, así mejor. Ay, el Ken, el trolazo. Mi amigo Ken, que se casa el año que viene. Pero me pilla al otro lado del charco y está muy caro, ¿eh? Y para allá. Amigo con derechos, sí, bueno. Díselo a tu señora con la que te casas en nada. A ver qué derechos deja ella. Pero bueno, aquí estamos. Estoy viendo que se me corta un poquito con la cam. Es que no acabo de encontrar la posición, tío. Me he puesto a toquetear la cam, el chat, no sé qué. El chat he conseguido editarlo para que sea un poquito más grande de lo normal. Que de hecho creo que ahora se ve mejor
que otros días. ¿Y la música? Ah. Creo que sale mejor que otros días. Y nada, y también he cambiado un poquito el layout. Ahora lo vais a ver cuando abramos el juego y tal. Y eso. Ay, ¿qué te ha gustado esta semanita, gente? Estamos a miércoles ya. Miércoles, el ecuador de la semana. Ya quedan 2 días. Encima hoy es 21. Madre mía, antes he escuchado, tío, que quedan 10 días para que se acabe el año. Y te lo juro, me parece deprimente. O sea, 10 días solo. Se no va en nada. Encima este domingo es Navidad. Que de hecho ya me diréis, ¿tenéis algún plan para estos días? ¿Para Navidad? ¿Para Nochevieja? Yo la verdad es que para Nochebuena sí. Nochebuena voy a ir con la familia a cenar y eso. Y en Navidad con la familia. Pero para Nochevieja no tengo ningún plan. Me da que me voy a quedar aquí en casa. Bien a gusto. Porque también es un día, tío, horrible para salir. Con toda la gresca y todo el mundo ahí de juerga y tal. Por cierto, quiero que veáis la pedazo de camiseta que tengo. Totaqueque, a lo Freddie Mercury. ¿Se ve por ahí? Camisetona. Ay. Que de hecho, tío. Ay. Hoy me estoy viendo. Me ha salido en recomendados un vídeo de Dillo Juan jugando con Masi al Animal Crossing, al de la Switch, de cuando fue la cuarentena. Creo que es de hace 4. No, 4 años. ¿4 años? Si es de hace 4 años, me pego un tiro. 2 años, digo. Cuando empezó la cuarentena, digo, ¿cómo que 4 años? No, no, de hace 2 años. De Juan jugando con Masi al Animal Crossing de la Switch. Y me ha entrado mono y todo de jugar, tío. Llevo tanto sin meterme. Pero bueno. Este domingo trabajar de 14 a 22. ¿En Navidad? Uf, ¿en qué trabajas, tío? ¿Que no te dan festivo nacional? Dice que en carnita asada para el 24 y el 25 intercambio de regalos. Qué guay, tío. Yo con mi familia toda la vida siempre hemos hecho regalos en Nochebuena y en Navidad. O sea, en Nochebuena y Navidad. En Navidad y en Reyes. Pero este año, bueno, ya más ya unos años que hemos cambiado la forma de hacerlo. Y ahora los hacemos solo en Reyes. Así. Porque es que al final son tantos regalos que es una tontería. O sea, con hacerlos una vez es suficiente. Pero bueno. La cámara. He intentado. Os digo, no sé si se nota un pelín desenfocada, pero os juro que he intentado enfocarla. Porque es una mierda. Esta cámara tiene autoenfoque. Y si lo dejo solo, está todo el rato enfocando. Que creo que en los últimos días os habéis dado cuenta. Y le he puesto enfoque manual. Y lo he tenido que poner ya a mano. Y esto es lo mejor que he conseguido para que se vea todo más o menos bien enfocado. Así que nada, ya me iréis diciendo cómo lo veis y tal. Ya os digo, o sea, no se ve todo lo nítido que me gustaría. Y mira que la cámara esta me la compré hace poquito. Pero bueno, yo qué sé. Vamos. Vamos turando. Estoy en una empresa que vende dominios hostings. Me toca estar de guardia al teléfono y respondiendo tickets de si algún cliente tiene alguna incidencia navideña. Joder. A ver, porque encima, como sea algún dominio de alguna página que tenga algún tipo de ventas de Navidad o lo que sea, claro, estos días de fiesta que está todo el mundo metiéndose. Qué guay. Yo, de hecho, para mi juego, para el Zenith, me compré un dominio en Hostinger para el tema de la base de datos que tenía el juego y tal. Pero lo tengo parado, no he vuelto a hacer nada, la verdad. Tengo que verlo porque en su momento yo quería que el Zenith fuera compatible con la base de datos. Pero ha sido súper complicado, tío. Me ha dado de errores. Tenía una web gratuita en un servidor, bueno, un servicio que se llama Webhost. Que se me petó. O sea, me petó de tanta gente que se descargó mi juego y que tuvo ahí peticiones al servidor. Petó, llegó al límite de nodos, me decía. Y no podía seguir. Y me tuve que pagar un dominio aparte para esto. Juan la tos. Me tengo que comprar todo el dominio para poder hacerlo en la web, pero es que no tengo casi tiempo de configurarlo ni nada. Si de hecho quería meter regalos misteriosos al juego y tenía un fondo súper chulo para Navidad y no puedo meter. Pero bueno, poco a poco, tiempo al tiempo. Ya lo iré arreglando. Tanto como doble no, pero sí me pagan más y me dan un día festivo extra. Ah, bueno, mira, mira, a mí eso me lo hacen, por ejemplo. A mí, por ejemplo, como el 25 se supone que el día festivo lo pasan al lunes 26. Esto. A mí me ha dicho el trabajo que ese día no libramos, pero a cambio me dan otro día a elegir. Así que está muy bien porque puedo yo elegir qué día quiero. Y como es un 26, es como, mira. El lunes me da igual trabajar y me da otro día así a elección. Mientras les cuadra la empresa y tal, pues está guay. Ay. Llevo 2 fines trabajando solo. Lo normal es tener una copa. Joder. Así que estoy contigo, joder. Pues a tope. Tiene que estar guay, la verdad. Yo, por ejemplo, yo estoy estudiando informática, no sé muy bien para qué campo tirar, pero. Pero la verdad es que está guay todo este mundillo, la verdad. En España les dieron el 26 libre.
Se supone que sí, a mí al menos en mi empresa me han dicho eso, que como el domingo es Navidad, que es día, es festivo, pero cae en domingo, pues que lo mueven al lunes. Entonces, en mi trabajo hay muchos festivos que no me dan ese día, porque yo doy servicio nacional. Y como no lo pasan al lunes en todas las comunidades autónomas de España, pues hay comunidades que no tienen fiesta, entonces yo tengo que, yo trabajo en atención al cliente, también al teléfono. Y claro, hay que dar servicio. Entonces nos dicen eso, que nos dan el día, o sea, nos hacen trabajar. Y podemos o librar otro día o cobrar un poco más. Y yo siempre prefiero cogerme un día libre porque digo, mira, me lo puedo organizar y tal. Y eso, y lo que te pagan de más tampoco me salva la vida. Así que... Aquí nada. Otros festivos se los pasaron por Navidad, nada. Ya, es que depende un poco del sitio. También de la comunidad autónoma. Pero vamos. O sea, aquí en España, incluso en la propia España... No es algo genérico, o sea, según la comunidad que sea, en unos sí la han pasado y en otros no. Por eso me toca a mí trabajar. Pero bueno, vamos a dar el Pokémon Añil, que para el que no lo sepa, bueno, el Pokémon Añil es el Pokémon que ha hecho Eric Lustig, que es como una especie de... no remake, sino... Bueno, sí, es un remake realmente, es un remake de Kanto, del Rojo Fuego y Verde Hoja, o del Rojo Azul originales, mezclado con amarillo un poquito. Y es la historia de Kanto, pero un poco editada, con mejores gráficos y tal, y está bastante guay. Así que voy a cambiar de escena y os enseño cómo tengo esto montado. A ver. Vale. Y Fran ha dicho antes que se va un ratete, pero bueno, luego viene. Pues luego lo ponemos al día. Así que nada, mira, ojo, novedad. He cambiado un poquito esto. He puesto un nuevo marco, que creo que está muy guapo, la verdad. Porque el anterior no me convencía, el anterior lo tenía hace un montón de tiempo. Y era así como con muchas luces y tal. Y digo, tío, parece que está aquí de fiesta. O yo qué sé. No sé, no me convencía. Era así un poco cutre las rayas. Y este me mola, aunque este no tenga animación. Creo que está guapo. Así no. Pues es que hay un Pidgey. Le vienen que pintado siendo volador. Sí. No, de hecho, mis amigos siempre. A los Starlys y tal, eso le pone Sky. Y yo encantado, la verdad. Encantado de que se me tenga en cuenta. Podría estar guay, pero nada comparado con el Zenith. Hombre, hombre. Nada, al Zenith le queda mucho curro, pero guau. Además, mi idea es en directo trabajar también en el juego. Y ahora porque estoy jugando al Añil, que es el primer fangame que juego, y me gustaría jugar más fangames porque no he jugado casi fangames de Pokémon. O sea, me hace mucha gracia que yo dedicándome a hacer un juego, no he jugado casi juegos de otra gente. Y es como... O sea, me he visto gameplays y tal, pero jugarlos yo no. Y entonces quería aprovechar un poco la serie de hacer directos y tal para jugarlos y eso, y dar mi opinión, ayudar a la gente, un poquito así. Ya que creo que tengo un nivel bastante alto en lo que es hacer juegos, pues puedo ayudar un poco a la gente, ver en qué fallan los juegos y cómo se puede arreglar y eso. Y echarles una manía. Muy buenas, el amigo Conf, ¿cómo estamos? Pues vamos a poner el juego. A ver cómo se pone esto. Es más divertido verlo que hacerlo. Es que normalmente digo, ¿para qué jugáis los juegos, los fangames de otra gente? Si puedo... puedo coger y ver a un gameplay de alguien jugándolo, ¿sabes? Yo solía ver a eso en YouTube. A un chico que se llama Flogar. Y con él me veía casi todos los gameplays. Me he visto el Opalo, me lo he visto entero así, con Flogar. O sea que. Para que os hagáis una idea. Así. El titán, por ejemplo, de Eric. El titán no sé nada. O sea, nunca lo he visto ni lo he jugado. Y de hecho, el titán tenía pensado. O sea, me gustaría jugarlo, pero como sé que están haciendo el remake, voy a esperarme a que esté. Pero el titán, por ejemplo, no lo he jugado ni sé nada de él. Y me llama bastante la atención. Siempre lo. Eric siempre lo pone muy. Como que es malo, no sé qué, pero. Yo no creo que sea, no creo que sea tan malo. Se le sube, ¿qué sube? ¿Qué sube? Ay. Bueno, como veis, el layout está increíble. O sea, el layout. He cambiado cuatro chorradas. Lo he movido todo un poquito de sitio. El chat lo he colocado mejor. Lo he ampliado. Que las letras eran enanas en los últimos. Y buah, me cambié de cuenta. Ok. Así que nada, vamos a seguir con el añil. Y vamos a por Surge. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué he tocado! ¡Ay! La cámara ya la he jodido, coño. A ver, vamos un segundo. Es que la cámara. Lo tengo esto. A ver, dame un momento. Es que tengo la cámara. Pues si vienes como lo tengo montado esto. La tengo encima de un cable. Para. O sea, está encima de una caja de cartón. Y la caja encima de un cable. Para que me haga un poco de. Para que se incline un poco la cámara y se quede recta. O sea, es una movida. Nada, pongo este cable por el medio y ahora sí está. Me hace el apaño.
Me sirve. Me sirve. Pa esto me sirve. Lo que sí que he pensado, estaría guay meterle un borde al juego, ¿verdad? No sé qué pensáis, si os mola si el juego sin borde o que os estaría guay meter un borde. Pero por lo menos está todo más cuadrado, más limpio, la organización, la cámara y todo. O sea, que guachi. Para mí lo pone como malo porque es de los primeros que ha hecho y considera que en comparación a lo que hace ahora, pues supongo que pensará que es caca. Claro, es que es eso, o sea, obviamente ahora el tío es mucho mejor haciendo juegos y tiene mucho más nivel. Pero yo no creo que sea mal juego, sinceramente. O sea, quiero jugarlo o verlo o lo que sea. Pero, de hecho, es que, tío, no me he visto el Fangames Direct que hicieron hace nada, tío. Tiene dedito. Me lo quería ver. No lo vi en su momento porque digo, bueno, a lo mejor reacciono en directo y tal. Y fue ya cuando me puse mal o no sé qué, tío. Y al final no lo vi en ningún. De ninguna manera. Ponle un bordecito. Le pongo un bordecito. Lo hacemos súper improvisado. No sé si el mismo borde que tengo en la cámara me puede servir. A ver, lo voy a duplicar. A ver, ¿dónde está la cámara? Vamos a hacer una cosa improvisada. Que no sé cómo va a salir. Pero bueno. La cámara, layout cam. Este. A ver si funciona. Voy a intentar eso. Voy a duplicar el layout que tengo alrededor de la cámara y poner alrededor de la pantalla. Yo creo que puede quedar guay. Mira, lo único que en proporción va a ser mucho más. Mira, ¡buah! Lo puedo poner así y el layout ponerlo debajo de las alertas y todo. A ver. Oye, pues igual hago el apaño, ¿eh? Igual hago el apaño esto así. Buf, lo más habría que recortarlo. Está guay, pero habría que recortarlo un pelín. Además, es que encima aquí está esto. Encima. Vale, pues si me dais un segundo, lo edito en un momento con el GIMP y lo. Y lo aprovechamos. Porque no queda mal. Y sí que es verdad que queda mejor con borde. Lo que pasa es que la proporción, si veis, por ejemplo, la parte de arriba, la barrita que tengo yo es mucho más finita que la otra. O sea, no está como en la misma proporción. Pero bueno, es lo de menos. Yo creo que puede dar el pego. Pues entonces, vamos a ver. Descargas. ¿Lo tengo en descargas? Creo que es este. Vale, le voy a recortar la parte de abajo. Tofea. El borde ese que está tapando las alertas. A ver. Yo ahora sí, esto. Vale, y esto vamos a llamarlo. Layout Borde RPG Maker. Súper original, la verdad. Nice. Está potente. Sí, así está guay. Voy a cambiar eso, lo del borde, pero. Oye, pero esa mano pidiendo los dólares. ¿Has visto la mano? Sí. ¿Has visto ahí mensaje subliminal, eh? No sé, venía así y digo, pues mira, pues me sirve. Pero sí. Mira ahí en plan tal. Vale, pues entonces, aquí vamos a decirle esto: buscar. Y es este. Vale. Creo que no hay que cambiar nada más. Vale, entonces, vamos a coger una cosa. Esto de los últimos, lo vamos a encoger un poquito. No, encogerlo. Así para abajo. Ya está. Tío, ¿en serio tengo un bicho encima del micrófono? Coño. Vale. Joder, la bicha, de verdad. Pues nada, así queda mejor, yo creo. No sé qué os parece a vosotros, pero. Ahí querías un Flamingo Shiny, ¿verdad? Hombre, si sacaste 27 y te sobra, pues no estaría mal, la verdad. La verdad que no. Ay. Te dejo la suerte que me diste Diego los shinies. Joder, pues. Ayer es que no paras de sacar shinies. Además, hubo un momento que me decías varias veces lo del Flamingo Shiny. Y digo, no sé si es que te estoy leyendo dos veces el mismo comentario o es un mensaje diferente. Y no, 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 no. Es que lo sacabas otra vez. Y yo, madre mía, el chico este, qué suerte tiene, de verdad. Pero bueno. Oye, pues se ve bastante guay, ¿eh? Yo creo que me convence esto, la verdad. El bichito de verdad pesado. Se ve guay, ¿no? Oye, pues hemos mejorado la calidad en un momento, la verdad. Ay, estoy fijándome que no está bien cuadrado. Ahora que me fijo, no está bien cuadrado. Hay un borde. Mira, esto se puede ver si quito el fondo. Sí, está esto descuadrado. Yo lo siento, chicos. Soy un poco tiquismiquis con estas cosas. Lo único malo es que. Claro, es que es inevitable. No puedo hacer. Vale, tengo una idea. Voy a hacer lo siguiente. Y es rellenar el centro de negro. Y así no se ve el fondo de detrás. ¿Vale?
Mira, ya vais a ver lo que me refiero. Es que si os fijáis, se veía por debajo el fondo de atrás y queda un poco cutre. Nada, aquí todo en directo, tío. Full profesional. O sea, full profesional. Ahí está. Y ahora. ¡Hostia! Espérate, ahora que mueve el juego. A ver. Ahí dentro encajado. Sí, más o menos, ¿no? Oye, ¿mi cámara dónde se ha ido? ¡Eh! Oye, ¿mi cámara? ¿Por qué no tengo cámara? Vale, ya sé por qué no tengo cámara. Porque he editado la misma imagen. No me lo puedo creer, tío. La que estoy liando en un momento, ¿eh? Vale, porque he hecho una copia de. Ya sé por qué ha pasado esto. Vale, ya sé por qué ha pasado. Ya está. Y el logo de Hi-Fi se me ha ido aquí un poco a cuenca, ¿no? Vale, ya sé lo que ha pasado. Tío, tocas una cosa y se va toda la mierda, ¿eh? Me cago en la mano. Es una locura lo que streamea este muchacho. Nada, de locos. Ay, a ver. Key Flyer, ahí está. Bueno, ¿cómo estará todo? A ver, la cámara me da toque. Está un pelín para la derecha. Ahí está bien, ¿no? No, ahora está muy para la izquierda. Bueno, así, ¿no? Venga, ya está. Yo ahora sí está bien, ¿no? Todo encuadrado, no se pierde nada. Es que tampoco quiero que se pierda ni ninguna parte de la pantalla del juego. Pues nada, gente. Después de 8 años colocando todo, vamos a jugar de una puñetera vez. A ver. Nada, se ve de locos. Se ve increíble. Vale, pues vamos a hacer repasito. A ver. Bueno, le he dado el botón de abrir el menú y se ha congelado. Hace mal y ni se mueve. Gracias. Vale, pues vamos a ver el equipo. Nuestro equipo es el siguiente. Tenemos a Flonflon. Que este Pokémon, tío, ha sido una sorpresa. Es que el fallo me da toque, no está centrado verticalmente. Joder. No me hagáis tocar más. No me hagáis tocar más, que bastante lío ya. Venga, anda. El Flonflon, este tío, yo pensaba que era pocho, porque no tenía la habilidad y no pegaba demasiado. Pero tiene unas defensas increíbles. Ahí te viene con 12 series nuevos. Joder, macho. Pues no sé si fue suerte mía o que tú eres. No sé, estás. Estás con toda la suerte. Madre mía. Bueno, tenemos aquí a Flonflon, que tiene esos ataques. Que bueno, es un poco mixto. Solo tiene un ataque especial, que es el rayo burbuja. Porque tiene un poquito más de ataque físico. Pero bueno, como rayo burbuja tiene stab, nos viene bien tener algo de agua especial. Luego King, el Beedrill. ¿Qué os voy a decir de Beedrill? O sea, Beedrill es un pepino de Pokémon. Lo que sí, decime una cosa. El volumen del juego está bien, ¿verdad? No está demasiado alto. Es que yo me voy a bajar el ordenador porque se sube demasiado. Vale. Lo dicho, Beedrill, pues es una locura. O sea, este bicho tiene 53 de ataque siendo modesto. O sea, la naturaleza le baja el ataque y aún así tiene 53. Es una barbaridad. Y imagino que Eli lo habrá tocado. Pero de hecho lo podemos ver a Pokédex ahora. Luego Bonsly, que Bonsly también lo ha debido tocar porque este bicho aguanta un montón. O sea, el 22 tiene una pedazo de defensa. Luego este, que no ha hecho nada de momento, se quedó a 2 PS o 3 ayer en el gimnasio de Misty. No hizo nada. O sea, recibir un golpe y ya está. Y dar por saco. Y este Folagrito, que el nombre es por el Colagrito, que es el nuevo Pokémon este de Paldea. Pues Folagrito. Como sus ataques son de cantos y tal, y encima más ataque especial. O sea, este bicho pega muy fuerte. Y este le metimos en el último momento porque se nos murió Fluffy en el gimnasio. Y teníamos que meter a uno. Y como tampoco tengo uno mejor, pues digo, pues voy a meter a este. No tiene stats muy buenos, es lento. Velocidad le baja. O sea, le baja la velocidad a la naturaleza. Pero bueno, yo qué sé. Podemos intentar salir del paso. Así que nada, Pokéballs tengo y esto. A ver. ¿Cuántas tengo? 13, nada. Con 13 voy sobrado. Y todavía no hay trabolas, así que nada. Vale, está todo guay. Pues nada. Ay, hoy va mejor que ayer, ¿eh? Uy, hoy va mejor que ayer. Ayer es que iba súper peta el juego, tío. Pero yo creo que era por todo lo que va con el PC abierto. Vale, podemos ir por abajo y podemos ir por la derecha. Por la derecha, en principio, no debería poder avanzar porque tenemos que ir a por Surge. Pero voy a ver si me dejan salir a la ruta para capturar un Pokémon. Y así pues vamos ampliando un poco el equipo. Que la verdad es que me hacen falta Pokémon nuevos porque estoy un poco pochete el equipo. Tío, Ciudad Celeste siempre me ha parecido súper enrevesada de dar la vuelta, macho. Tendría que poderse por abajo, pero es que está la barrera esta. Porque sí. Y es como, bueno. ¿No puedo salir todavía por aquí? ¿Y puedo hacer ya corte? No sé si por el gimnasio puedo hacer corte, por el de Misty. Pues no sé qué MO me han dejado usar por Misty. Si es que me han dejado usar alguna. Pero bueno. Pues vamos a seguir para adelante. Vamos a.
por aquí, que ya no esté la gente mala que había aquí. Y ruta nueva. Por aquí se baja, por izquierda se baja también. Sí. Ah, por los dos lados. No sé si está esto conectado. Ah, amigo. Vale, brinco. Vale, este es el ataque del saltamontes del Nimble de Paldea. Esto bajaba stats. A ver, mira, justo es esta. Baja la velocidad del objetivo. Esto es tipo bicho, ¿verdad? Lástima no poder ver aquí la potencia y eso. Ay, no, le da sin querer. Igual me interesa. A ver, Tarántula. A ver, tengo Corte Furia, me parece. Corte Furia está muy bien porque si lo uso muchas veces repetidas. Estos son 60. A ver, Corte Furia es que son 40, pero el segundo golpe va a meter un montón. No sé cuánto multiplicaba Corte Furia, pero voy a meter el turbo. Pero Corte Furia va mejor, por eso. Vale, primer Pokémon de ruta. Vulpix. Ojo, Pokémon de fuego, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. No debería matarle de un... Voy a hacer golpe roca. Por si acaso. Vale, bajo la defensa. Ascuas no me quita nada. Si queréis ir pensando en motes para Vulpix. Y ya sabéis que el que más puntos se gaste en destacar mensajes con motes, se lleva el mote. Y me toca aguantar con lo que salga. Le tiramos un Norbola, que le queda bien por los holdres. A ver, ojo. Ah, ni se mueve, tío. Finta. Bueno. Vamos, no, a tocar no, que se muere. Super bola. Ahí está, Vulpix capturado. Bueno, chicos, si alguien quiere mote para Vulpix, ponedmelo en los comentarios. Y vamos viendo. ¿Qué pesa el bicho, tío? Hay un bicho aquí pedido que se ha colado. Fake Arcanine. A ver, lo del mote es que si gastáis puntos del canal, como ha hecho Leva Sergio, ¿vale? El que más mensajes destacados ponga, se lleva el mote. Ay, es eso. Así que de momento va a ser Fake Arcanine, que la verdad es que no me agrada demasiado ese mote, pero. Oh, sí, Espora. Esto marca mucha diferencia. Por polvo veneno. El zapatillo. A ver, depende. Si podéis vosotros también gastar puntos en destacar mensajes. O sea, no se lo lleva el que más puntos gaste. Más destaques mensajes. ¿Ves? Motorola. De momento, ¿ves? Para que haya, por ejemplo. Ah, bueno, coño, si lo ha puesto Leva Sergio, no. Me he liado. Ahora, por ejemplo, Leva Sergio ha puesto dos mensajes. Lleva 200 monedas. Pues de momento va ganando. Si alguien pusiera tres mensajes destacados, ganaría. ¿Ves? ¿Quién ha puesto solo uno? Y como se ha gastado menos monedas que Leiva, pues de momento va ganando Leiva. Aquí esto es capitalismo puro. Sé que molaría que se pudiesen gastar más puntos en vez de 100 en 100. Pero bueno, de momento es lo que hemos encontrado. Vale, lleva. ¡Ojo, ojo, ojo! 300 y que no ha subido 200. Aquí parece esto el gambling, la apuesta. Subasta. Ay, me espero a ver si sale un río Lucario. Joder, ojalá, no, no sé si sale por aquí. Póngale el zapatillo. Vale, Ken lleva 3 y Leiva Sergio lleva 3. Ojo, va ganando Leiva Sergio porque cuando hay empate es lo que dijimos, que el que primero lo ha puesto gana. ¡Ojo! ¡4! Llevamos 4. ¿Quién da más? Hostia, es que 100 son muy pocos, tío. Os vais a tirar así la vida. Hay que pensar en otro método para esto. Mira, mira, y ve a su PayPal. No, chantaje no, con puntos. Leonarda, bueno. Me hace gracia porque si los dos empezáis en puntos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, dejad de gastar puntos. Vamos a hacerlo de siguiente manera. Como os vea los dos muy arriba. Va, a ver, Leiva, Leiva, Leiva. Se está gastando toda la moneda. Vamos a hacer una cosa. Tanto Leiva como Ken, me ponéis cada uno un mote. Y vamos a hacer una encuesta. Y votamos. ¿Vale? Ponedme los dos. Mi mote, dos puntos y el mote que queréis. Tanto Ken como Leva, Sergio. Y hacemos una encuesta. Ay, qué divertido, tío. Hay que pensarlo. Lo de los puntos vamos a cambiarlo. Vamos a hacerlo de otra manera. Voy a poner a lo mejor alguna recompensa que sea más puntos. ¿Sí? Es que son poquitos 100. Y así te puedes tirar vida ahora. Vale, Ken dice el zapatillo y Leva, Sergio dice Pantene. Pues vamos a hacer una encuesta y que decida la gente. A ver. Pantene, vale, el zapatillo y Pantene. Perfecto. Vamos a ver. No te vuelves. Para que ahora se muera, tío. ¿Te imaginas? Ahora se me muere en cuanto lo saque. El zapatillo.
Y Pantene. Bueno, motes. Voy a poner que no se puede hacer votos adicionales. Así que cada uno vota una vez. Y si hay empate, decido yo. Y os aguantáis. Buen momento para cambiar de los puntos. Cuando me queden cero. Es que os habéis dejado todo, tío. Os habéis venido arriba. Os habéis venido arriba y habéis empezado ya a soltar. Vale, pues ya tenéis la encuesta. Votad cada uno lo que queráis. Y nada, ya ve quién gana. Esto, pura democracia. Parecemos los programas de subastas apostando cada vez más dinero para ganar. A ver, la subasta es así. El que más poder adquisitivo tiene, se la lleva. Vale, de momento hay tres votos. Hay dos para el zapatillo y uno para Pantene. Vale, pues no está en media hora. Voy a ponerle, como de momento va ganando el zapatillo, voy a ponerle el zapatillo, ¿vale? Y como aún le queda 1 minuto a la encuesta, si cambiase los resultados, pues le cambio el mote, que se puede cambiar en cualquier momento. El zapatillo. ¡Ay, no puedo ponerle más! Pues vamos a hacer una cosa. El zapatillo. No puedo poner más letras. Voy a poner una Y en vez de Y. Ay, en Blue Planet todo un sueño por el Metapod. Ya. Y yo no tengo Metapod. Pues vamos a 2-2, sí, empate que se llame el Zapantén. Es una combinación. Hostia, pues ha habido empate, 2-2. Yo no he votado. Pues mira, como me da pereza, lo voy a dejar. Si tengo que votar yo el desempate, lo dejo como está, ya está. Pero ha estado guay, la verdad. Ay. Pantillo. Sí, ¿no? Mezclando ahí los botes. Oye, ¿por qué ahora va a estar así de lento, tío? Que atrae un Bullpix y se vuelve el juego, tío. Joder, mocho. Ay, voy a cerrar el GIMP por si acaso. Que como lo he abierto para editar la imagen, lo mismo está cogiendo también aquí memoria del ordenador. Ahora va volando esto, ¿te imaginas? Pues ha habido empate, ¿eh? 2-2. Pantillo. Es que creo que no cabe. Si Elsa pat si Patillo ya no cabe, con una N ahí en medio tampoco. Pues nada, ha durado mucho el Croagunk en el equipo, ¿eh? A ver. ¡Oh! Y viene con Valla Safre. ¿Vulpix suele venir con la Valla Safre? Es la de las quemaduras. Dócil. No está mal. Defensa pocha a los Sheeps, pero bueno. Y tiene Absorber Fuego. Para tanquear ataques de fuego está muy bien. O sea, me gusta, la verdad. Vale. Pues nada. Croagunk se queda en el PC. Así que no, vamos para allá. Y vamos a avanzar. Lo que no entiendo, tío, es por qué me va tan jodidamente lento. O sea, mira, mira cómo va, tío. ¿Qué le pasa? Y el turbo da igual, tío. O sea, es que va. Pff, pues nada, vamos a pedales. Póngale Pantene, pero si capturas un rana, le pones el zapote. El zapota. Dale. Ese hombre, se hace cambiar el mote después de todo. Pantene. Ay. Mira, venga. Pantene y Patillo. Pantillo. Va a ser Pantillo, ya está. Mote. Pantillo. Porque me da la gana. Viva la democracia. Mando yo. Venga, Pantillo, que es una mezcla de los dos motes. O sea, realmente está ahí la cosa equilibrada. Vale, vamos a poner primero al Beedrill para cualquier combate. Y la Valla Safe se la voy a quitar. ¡Hala! Y se congela el juego. ¿Qué ha pasado? Tío, ¿por qué va tan mal esto, macho? Quitar. Estoy pensando, tío, debería reiniciar el ordenador. Es que como llevo tanto trabajando con el ordenador, pues debo de tenerlo saturado. O sea, creo que lo voy a tener que reiniciar. Ah, este no pelea. Ah, es verdad que no hay barras negras. Vale, a ver qué podría haber salido por aquí. No está mal, la verdad. Vulpix es lo mejor. Sinceramente. Pues guay, guay, guay. Ese tampoco pelea porque no hay barras negras, imagino. A ver. No. Tengo que tener para el siguiente tirarlón de Joven. Esta vez me lo pienso llevar. Vale, referencia a Joven. Bueno. Chorradita. Uy, ¿he visto un gráfico ahí raro o me lo invento? Nada, me lo imagino. Ahí, pedimos 1000 puntos del canal en vano. A ver. La encuesta empatado. O sea, es que. No me desprecies a un Pokémon solo porque no está creciendo como tú deseabas. Tal vez descubras que tienes otras capacidades. De hecho, es verdad, quería ver el Beedrill. Vamos a ver cómo está debuffado, tío. Porque estoy seguro de que le ha tocado algo de stats. Beedrill. A ver, me lo he saltado. 100 de ataque base, 110 de velocidad. Pff,
esto está bufado, pero vamos. Defensa, la defensa física es una mierda, son 40, pero la defensa especial está guay. Vale, pues con Viril hay que tener mucho cuidado de los ataques físicos, pero por la defensa especial está de locos. Intenté que Ymir repusiera huevos para obtener un azurri, pero no funcionó. Porque hace falta un incienso, vale. Mi moraleja, la moral es relativa. Anuncio, no. Pues ya sabéis, si no queréis anuncios, suscríbete. Si pones a un Ditto a crear con cualquier otro Pokémon, siempre saldrá un huevo. Por eso los creadores Pokémon más veteranos llevan un Ditto o varios en su equipo. Vale. Y por aquí no hay nada. Vale, por aquí realmente poca cosa. Está en la guardería, que no sé si dejará a alguien. Pero... ¿Te interesa crear Pokémon? Oh, ¡incubadora! ¡Ojo! No sabía que tenía la incubadora como objeto clave. Esto lo tengo yo también en el Zenith. Aunque aún no lo he entregado, creo. ¿Vale? Y me da un huevo o algo, tío. Y si te voy a intentar descubrir cómo se producen. Tío, ahí pisamos la puerta. Molaría que te diesen algún huevo, la verdad. ¿Me dais algún huevo? ¿O me vas a explicar que con Slugma sale más rápido? Vale. Ojito, puro Pokémon GO. Sí. Las incubadoras. Una vez vi a un Machamp poner huevos. Fue una experiencia bastante perturbadora. Sí, pero no me vais a dar huevos aquí, ¿no? Soy la encargada. ¿Quieres que...? Y tiene que ser del equipo. No puedo elegirlo del PC, ¿no? Nada, no está tan avanzado. Nada, no voy a dejar a ninguno. No sé cuánto puede llegar a subir de experiencia dejándolo así, pero yo qué sé. Uy. Vale, pues vamos allá. Y por aquí no hay. ¡Hala, hala, hala! El turbo, chaval. De repente pilla velocidad. No sé muy bien qué le pasa, pero. Mote para un Swain up macho. Para un Swain up. ¿Cómo que no puedo pasar por aquí? ¿Pero y esto? Ah, es por abajo. Llámale Manny. Manny, como el de Ice Age. Dunz, parce. Sale un cubone en el columpio. Sí, es verdad. Un cubone. A Eric le mola cubone. Porque como el Pokémon favorito de la novia de Eric, Losty, es cubone. Y por eso le gusta meterlo ahí por algún que otro sitio. Tiene un gusto. No se escucha. ¿El que no se escucha? ¿El que no se escucha? A ver, hola. ¿Qué es lo que no se escucha? No sé. Si alguien más no escucha, que me lo diga. Pero sí que se escucha el vídeo, ¿no? El directo. No sé. No sé de qué me habla usted. Ay, qué pasó con el bostezo, monete ya. Lo siento, pero un Cubone en un columpio lo hace inmediatamente mejor fan que el Zenith. Ya, es que no puedo competir contra eso. Pero en el Zenith salen Cubones ya. En la primera beta tienes Cubones. Y además los ves salvajes a los Cubones. Están por ahí. De hecho, tú deberías haberlo visto ya. O sea, yo en el Pokémon Zenith, en la primera cueva que hay, que está en la ruta 3, te metes ahí y salen cubones salvajes. O sea, para que veas. Si te metes en esta caseta verde, puedes atravesar. Vale. Yo tengo un equipo. Claro. Hombre, pues se ven cubones. A ver, no monta en un columpio. No es tan kawaii. Pero. Ahí estoy hablando si te dejo en él, ¿verdad? Ay. Vale, cogemos objeto. Esto es una ladrón. No quiero ladrón, la verdad. Vale, imagino que como en el juego original no me deberían dejar pasar por aquí. Y me dirán que tengo que ir por el paso este de ruta. O sea, me tendré que saltar a Azafrán. ¿Quieres ir a hacer Azafrán? Yo lo dejaría para cuando tengas por lo menos 5 medallas. Ya que su líder de gimnasio es la más fuerte de... ¿Es? Ah, es de las más fuertes de la región. Vale, saqué 5 medallas. Y esto es para comprar. Vale. Voy a curar por curar. Ya podrías meter dos cubones en dos columpios, digo yo. Claro, si él tiene uno, yo meto dos. Pero sería muy canteo, sería una copia descarada. Los guardas de la entrada a Ciudad Azafrán nos hemos puesto en huelga. No nos moveremos hasta que mejoren nuestras condiciones laborales. Y nuestra principal demanda es muy clara. Queremos un buen refrigerio que nos quite la sed. Un poco tonto, ¿no? Lo de que se quite. Ya que vas a cambiar el motivo, que me parece bien, que no son que tengo sed. No sé, haz que el objeto que hay que entregar sea otra cosa o... No sé, es que para cambiar las medias. Quería comprobar si podías pasar atravesando la barrera esta. Y puedes entrar de lado. Bueno, aquí no sé si habrá metido objetos ocultos. Pero es que me da pereza ponerme a buscar sin el busca objetos, la verdad. Así que nada.
Pues ruta nueva, ¿no? Esto es ruta nueva lo que hay ahora. O sea que podemos capturar otra vez. Ruta 6, vamos a ver el mapa. A ver con la S viajar. Porque esto es la ruta 5. Vale, ruta 6. Pues nueva ruta. Por aquí imagino que no hay objeto. Caramelo raro, me da igual. No escuchaba porque no tenía volumen puesto. Es un buen motivo, la verdad. Suele pasar. Aquí no sé si era un NPC que me da algo interesante. A ver. Vale, que puedo recordar movimientos. Vale. Está guay, tío. Yo uso una cosa que tengo que cambiar del Zenith. Tengo que hacer diálogos más cortitos de los NPCs. Y para la siguiente beta va a estar seguro. Porque es de las cosas que más me han criticado y con razón. Y de hecho, justo que me lo dijo, que parece que todos hablan con el mismo tono. Y es que es verdad, es que al final cuando estoy escribiendo los diálogos es como... Este que diga tal, tal, claro. Los acabo escribiendo desde mi punto de vista. Van a ser... Vale, aquí mucha Pokéball. Esto tiene pinta de ser Fungus. Lo único... Vale, este es entrenadora. ¿Hay cartelito de que sale salvaje? Oh, este es también entrenador. Es que seguro que salga salvaje. A ver, Fungus. Tengo al Paras, tío. Ah, mira, cartelito, aquí está. Que no haya salvajes. Vale, a ver qué hay salvaje. Pidgeot iría de locos. Y un Swallow. Pues vamos a. Escucha, voy a intentar pillar a un poco un volador, tío. Me haría tanta falta un volador. Primer Pokémon de ruta. Pineco, otro bicho, tío. Parece esto el bicho loque. O sea, todo un bicho. Joder. A ver, es un Pineco. Puede que tenga robustez. Y de vuelta debería aguantarlo, por mucho stab que sea. Ahí está. Vale, ¿a quién puedo sacar? Que me tanque bien. Voy a sacar este. Dime que no tiene autodestrucción ni ninguna vaina de estas. Vale, giro rápido. Esto es poco eficaz. Esto también. Golpe roca. Wow, qué bola ha quitado. No, le bajo la defensa. Uy, me ha hecho picadura. No me ha quitado la vallacidra, ¿verdad? ¿No tengo vallacidra? Ah, no tengo vallacidra. La debí de gastar en el gimnasio. Y no la he repuesto. Pues otro golpe roca, no le mates. Vale. Yo te lo dije, pero mientras me abofeteabas me dijiste que cada diálogo era increíble y especial. No, hombre, no, a ver. Sí, yo lo reconozco, yo sé que... O sea, yo sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Y hay cosas que se me dan muy bien a nivel de técnico, de programación, de hacer mecánicas y tal. Pues puedo hacer cosas súper chulas. Y luego sí que es cierto que lo que es la historia, a lo mejor diálogos, pues ahí puedo flaquear un poco más. Pero al final estoy haciendo un juego de Pokémon, no estoy haciendo aquí una novela increíble. Con cliffhangers y la leche. Entonces, pues bueno, yo sé mis limitaciones y yo le puedo hacer un buen juego. Vale, voy a ver si le puedo poner algún objeto interesante al Vulpix. La garra rápida no se hemos dado a nadie. La tenía el Fluffy. Vamos a dársela al Pantillo, ya que estamos. Lo que de ese último bicho. Sí, no, a este punto. ¿Cómo se nota que está Eriklos detrás, tío? ¿Cómo se nota que le gustan los bichos al desgraciado? No sé qué más. ¿Quién no tiene objeto? Este. Es que este le va muy bien las vallas. No tengo ninguna valla más por ahí. No. Vale, te voy a dejar. Si tuviese restos, tío, me irían de locos en Azumarill. ¿Unos restos? Irían increíble. O sea, Marill, el Azumarill va a ser mi tanque, tío. O sea, qué bueno. Abofeteaba, sí. Te abofeteaba. Digo, no me critiques el juego. Nah, si para eso está la beta, o sea, mi primera beta para eso, para que la gente se cague en mi vida y me critique todo lo que pueda. Y corregir cosas para la siguiente. ¡Cidra! Justo lo que quería. Mira, le he invocado. Justo, ole. Ahí está. Hay que ir pensando en el gimnasio de Surge, que no sé si tengo buen equipo para él. Vale, estos van a ser Fungus. Lo que pasa es que... este no tiene nada de psíquico. Yo voy a hablar con ella y ya está. Vale, eso, esto es un fungus. Es que si alguno es un objeto, a lo mejor es algo interesante. O sea, me viene bien hablar con todas. Pensaba que iban a ser fungus. Pues le voy a meter un P4. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no puedo cambiar de ataque? Ahora. Vale, es un P4. Puedo sacar a Vulpix también. Y así le voy a dar un poquito. Porque es que realmente, tío. Contra Surge. Es que vamos a pararnos un segundo. Contra Surge. No tengo buen equipo. No tengo buen equipo, tío. No tengo nada de tierra. Vamos a tener que ir al túnel de Illet. Si nos dejan ir,
Vamos a buscar algún... Vale, repelente. De hecho... No, no me apetece de repente. Bueno. De hecho, tío, contra Sur sí merece la pena ir a por algún Pokémon Tierra. A altura del Dillet. ¿Qué te hago? Uf, tiene ataque de pochetes. Y está mintiendo como yo. Ascuas. Qué poco, ¿no? Hay personas. Ese ahí va con H. Hay personas que dicen que Pokémon necesita diálogos con voz. Voz, con Z incluida. Pero si lo piensas bien, pues no están traducidos los juegos. Por no estar traducidos los juegos a español latino, pueden salir cosas muy fuera de contexto. ¿Dónde estoy? Ah, el ida y vuelta, tío. Me he puesto en el comentario y digo, ¿mi Pokémon dónde está? Sí, a ver, es. Es normal, pero yo qué sé, al final. Yo creo que aporta, tío, que haya doblaje. Y más en un juego como. El de Paldea, tío, ¿cómo se llama? El Escarlate y Púrpura, tío. O sea, un juego así, con las escenas que tiene, es que te pide a gritos tener doblaje. El buen pan, tío. De primero te lleva el team calentillo. No quita nada. No, tío, está pochete. O eso, o el Spawn tiene una defensa especial increíble. ¡Ojo! ¡Nuevo seguidor! ¿Quién es usted? Ross14, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Bienvenido. Vale, vamos a ponerle primero el Ascuas. De hecho, Rors, ¿es usted el creador de Pokémon Reinicio, creo? ¿O me estoy colando? Puede ser, ¿no? Si quiere usted manifestarse y decírnoslo. Que es otro Pokémon que tengo ganas de jugar, la verdad. Me trae un huevo, tío. Yeah. Eres el creador del Reinicio, ¿verdad? Es que me suena. Digo, ¿me quiere sonar? Y la verdad es que tengo una pintada al juego, tío. Le demos cañitas, o sea, si sigo jugando juegos y tal. Ese hay que jugarlo seguro. Vale, he hecho fuego, tío, esto no es planta, esto es hada. Me va a quitar casi más, ¿eh? A mí con hoja afilada. Oh, y viento férico. Vale, es porque fijaos por ese fuego. Vale, no me meta crítico, no me la líes. No. Al límite. Me la he jugado, ¿verdad? Nada, pero mira cuánto me ha ganado de experiencia. ¡Bumba! Me la he jugado, ¿eh? Ala, no ha ganado. Ha ganado justo para subir, ¿eh? No ha ganado nada más. Se ha quedado al límite. Voy a curar. Realmente no hace falta que haya el pez de primero. A ver, hay muchos Pokémon de... Pues venga, sí lo vamos a dejar. A ver, hay muchos Pokémon débil a fuego por estas rutas de bichos y tal, pero... Pero bueno, vamos tanteando. Ay... Ay. Tuturum. Pues nada, a ver si vamos rápido por Surge. A ver, estoy peleando contra todo el mundo, pero. Porque no quiero levelear con caramelos, quiero levelear con el propio juego. Con los entrenadores que tenga y tal. Entonces. A ver qué tal. Vale, ha vuelto a salir esa Pokéball, que era un Poké. Y si la del centro era objeto. ¡Oh, suelo, tío! Estuviese ido de locos. Aunque sí que es verdad que contra Sur no era lo mejor. Pero bueno, esto va a ser Pokémon seguro. Efectivamente, no te va a poner tantos objetos tan seguidos. Si estaba un poco la mente de creador de decir, si te he puesto un objeto ahí, no te va a poner ahora aquí otro tan pegado. A este sí que era. A los Fungus sí que les quito más vida, ¿eh? Que a los otros. Ascuas. Vale. Pues seguimos. Contesto no he peleado. Tiene pinta de cazabichos. A ver si con Bulbis lo hacemos bien. Si no, cambia el vidril. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? Ahora. Vale, vidril. Oh, uf, vidril pega fuerte, tío. ¿Va a tener algo para reventarme? Y tiene buena defensa especial, hemos visto. La mala es la física. Voy a tirar una squash. ¡Jo! Vale, voy a cambiar. Eso lo metió con un crítico. No debería matarme de un golpe, ¿verdad? Y menos con un ataque poco eficaz, aunque sea crítico. ¡Ay, me envenena, tío! ¡Qué suerte, de verdad! Vale, muerto. Un poco al límite, ¿eh? Todo hay que decirlo. Vale, 24. Y ahora me saca Butterfree. Como me haga persecución un Butterfree, como el otro día, tío. O sea, para los que no estuvisteis, me reventaron al Bulbasaur y a otro...
a base de tío, de persecuciones. Y es como un raticate, tío, y no sé quién más me lo tiró. Hola, tú, lo que me ha quitado un poco. ¿Qué me ha hecho? ¿Que era poco eficaz, tú? Escucha, si ha sido poco eficaz y me ha quitado lo que me ha quitado. ¿Cuánta defensa especial tiene Bonsly? Es que no, no me ha dado tiempo a ver, tío, lo que me ha hecho. ¿Cuánta adrenalina? 30 y me ha quitado lo que me ha quitado. A ver, puedo sacar a este que tengo algo. Voy a sacar a Bill, que tengo una defensa especial y puede meter volador. Es que no me la quiero jugar, tío. ¡No! ¡Confusión! Cuidado, calma, calma, calma. Vale. ¡Dios! Soy más rápido, ¿verdad? Casi pierdo el Beedrill. ¿Y por qué no me meto crítico? ¿Tiene más Pokémon? No. Joder, el cazabichos, tío. Casi me hace un hijo. Ay, si a la IA le da por hacer persecución, siempre se complica. Es una mierda, tío. O sea, es que ayer me mataron dos Pokémon por persecución. Dos. O sea, uno fue un Raticate, que no sabía que tenía persecución. Y el otro no me acuerdo de quién fue, tío. Pero también me mató a otro. Y fue como. Oh, de verdad. Voy a subirle los 6 de defensa a Zumarill, que es mi tanque físico. Y la defensa especial se va a subir a Bonsly. Que me renta que aguante un poco más por el especial. Son mis dos tanques, tío. Vale, y quería usar el Pokevial. Vale, tengo dos usos. Tajo aéreo. No, pero no me ha hecho tajo aéreo, me ha hecho viento afilado. Uf, me hace tajo aéreo y me revienta el Battlefree. Un Daboltio. Vale. Un Dabolt está muy bien, pero creo que nadie lo aprende de mi equipo ahora. A ver. Un Daboltio. Creo que no lo aprende nadie, ¿verdad? Ojalá. Folarito lo aprende. Uy, esta es buena, ¿eh? Para voladores y aguas. ¿Qué le quito? Le quito hidropulso sabiendo que ya tengo. Le voy a quitar hidropulso porque es un MT y encima ya tengo al Floflon. ¿Qué ha puesto? Ruasablub a odio. Ah. Odio a Bulbasaur. El odio no lo has puesto al revés, ¿eh? Oído, sí, ya te he entendido, sí. Lo has ido por al revés. Pero te salió mal, güey. Vale, escucha, voy a ponerme a otro Pokémon mejor que el Vulpix porque esto está complicado. Voy a meterme al Beedrill, tío, y me hace de vuelta. Y ya está. Mover aquí. Adelante. Pff, me da un miedo, tío, cada entrenador, te lo juro. Es que a Eric le encanta meter a algún entrenador random con Pokémon super bestias y te hacen un hijo. Bulbasaur. Me voy a quedar y me voy a meter golpe aéreo. A ver. Casi le mato. Hoja fila de Poké Eficaz. Vale. Nada, facilito. Ay. Plantillo suipea. Sí. Hostia. Le he pegado sin pensar. ¿Qué ha pasado? Ah, ha cambiado de Pokémon, ¿no? Es que digo, ¿cómo le he podido tirar un Charmander de golpe aéreo? Me ha cambiado él. Vale. Digo, uff. Pero digo que morirá uno o más hoy. A ver, en el gimnasio no descartes que se pueda morir alguno. O sea, en todos los gimnasios hasta ahora se me ha muerto uno por gimnasio. Así que. Protección. Mira, vamos a hacer el Onda Vuelt, tío. Ya que lo hemos pillado. Es que mira lo que le quito de una ida y vuelta, tío. Es que es una locura. Que me hace pie esto el agua. Vale. Y Onda Vuelt, tío. Ya está. ¡Wow! Uno entre tres. Ay. A ver cuántos se mueren, tío. Vale, vuelve el Bulbasaur. Onda Vuelt es poco eficaz, pero es que tiene una vida de mierda ya. Y Onda Vuelt no falla. Vale, pues vamos a. Están estos dos de abajo, vale. ¿Y esto? Algo interesante por aquí. Vale. ¿Y tú me dices algo? Hay un objeto con surf, no sé qué. Y no puedo usar surf. El Poliwhirl. Vale, pues ya llegamos a Azafrán. Uno de estos dos será el Fungus o Paras. Voy a sacar a este, pues si acaso es un Paras. Y le hago un por cuatro. Vale, super poción. Esto está de puta madre. Muy buena, Frenar. ¿Cómo estamos? Ya vino Frenar. Pues mira, hemos capturado un Vulpix en esta ruta. No, miento. Hemos capturado en esta ruta un Pineco. El Vulpix ha sido la de arriba. Y mira, un Paras. Así que nada, fuego y fuera. Ya hemos tenido una bonita. Un bonito aquí duelo por ver quién se va a ver el mote. Que acaba guay. Estoy pensando, a ver, voy a hacer un pelín más grande el chat, porque estoy dándome cuenta de que está un pelín. O sea, de que sobra hueco.
Y podemos hacer un poquito más grande y que se vea mejor. A ver. Ay, que se vea bien el chat. Ya que lo meto por esa pantalla, pues que se vea guay. Vale, pues vamos a luchar contra estos dos. Lo único, espérate, combate doble, ¿verdad? Hostia, esto va a ser un combate doble. Vale, ¿quién tiene que ir primero? En el original era un combate doble, pero conociendo a Eric, tiene pinta de esto ser un doble. Es que estos dos, yo creo. Y pivotar a estos dos. Es que el Paras no me da ninguna. O sea, este Paras no me da ninguna confianza, pero al 24 evoluciona ya, me parece. Y Paraset puede ser clave en el gimnasio. ¿Cuánto le falta de experiencia? 1400. Uf, pues Paras va a ser clave, ¿eh? En el gimnasio. Pues vamos a ver esto. Nos vamos de Picnic, ¿y sabes por qué? ¿Es doble? Ha dicho nos. 4 Pokémon. Vale, los Nidoran son veneno puro. No tengo ni psíquico ni tierra con estos. Y veneno me joda la Zumarill, el tío. Oh, ¿qué podemos hacer? Vale, vamos a pensar. Aquí no entra mal el Bonsly. Lo malo es quitar al. Este. ¿Qué mete más? ¿Furia o golpe aéreo? A ver. Con Beedrill. A ver, el problema de Beedrill es la defensa física. 31. A ver, 31. Los demás tampoco están mucho mejor. 34, 35. Es que tengo dos débiles a veneno. O sea, parece tontería, pero encanto y bastante veneno. O sea, llevar dos débiles a veneno. A ver, esto es 60 y no falla. Y esto es 30. Furia. Ah, pero esto es. O sea, esto es furia que es simplemente para. Nada, furia es mierda, entonces. Pues voy a tirar el golpe aéreo. Nidorino pega más, pero aguanta menos. Así que vamos a ir a quitarnos a Nidorino primero. Y no sé hasta qué punto es buena idea dejar a Flflon, tío. Es que si me pegan con veneno. No, voy a cambiar a Bonsly. Es que no me lo voy a jugar. Buah. Messi murió. Sí, Messi murió. Nidorino hace ataque furia. ¿Qué ha pasado? Que se ha congelado el juego. Ah, qué susto. Vale, me ha hecho ataque furia al Bonsly. Genial. Es verdad que tienen doble patada estos desgraciados. Hostia, pues el boss de aquí está jodido. Lo raro es que ninguno me ha hecho nada de veneno, tío. ¿Le hago focus a Nidorino? No, va a ser más rápido. Voy a cambiar otra vez a Zumarrer, ¿eh? O incluso a este. Contra este veneno es neutro. Pero tú, no me van a hacer veneno al boss, le van a hacer algo de lucha. Voy a sacar a Flonflon otra vez. A ver si juego un poco con la IA. Mientras no me haga nada de veneno. Este no le mato. Vale. Y ahora me hace colmillo veneno, tío. Bueno, lo tanquea bien. Vale, doble patada. Que eso sí que va por Bonsly. Vale. Vale, entonces ahora matamos a Nidorino. Y este se va a quedar. Mega puño al Nidorino. Sí. Golpe aéreo lo mata. Vale. Ok. Pantilla 23. Vale. Bullpix. Pirotecnia. Es mejor que Ascuas, ¿no? Sí, 70, chaval, y tanto. Ay, de hecho, es verdad, tenía yo Pirotecnia por MT. Se lo había puesto antes. No lo he mirado. Golpe Furia. Vale, no mete mucho Nidorina. Y me hace 5, tío. Vale, Corviscuire. Este también puede que tenga doble patada, pero no va a meter tanto como Nidorino. Así que voy a sacar el Pochoro. Y este que vaya por Nidorina, tío, pero ¿qué lo puedo hacer? Rayo Burbuja. No sé qué defensa especial tiene. Afilagarras. Vale, picotazo venenoso a Flonflon. Uy, porque la animación parecía que era Bonsly. Vale, esto es un Tumbarrocas a Corviscuire de manual. Y esto es poco picado. Mega puño, tío. Mega puño, venga. Hostia, Flonflon. No, falla mega puño. Tumbarrocas. Vamos, crítico. Vamos. Joder, aún le queda uno, ¿eh? Falla combate. Aguanta. Oh, ¿no envenenas? Vale, no le envenena. Y la Valla Cidra. Hostia, qué tarde ha gastado la Valla Cidra hasta que no termina el turno. Kirlia. Vale, si me quito Nidorina, puedo aguantarlo bastante bien el otro. Buah, esto es un Tumbarrocas al Nidorina, que al menos le bajo la velocidad. Y este le tengo que quitar ya. Nidorina y Kirlia, tío. No es mala sacar el Tarúntula. Voy a sacarle, tío. Aunque me la. Buah, es que como lo pierdo antes del gimnasio. ¡Ah, oh, un PS, tío! A ver, un PS. ¡Oh! ¡Vaya Focus, tío! ¡Vaya Focus! Vale, Tumbarrocas, Anidorina. Tumbarrocas puede fallar, ¿verdad?
Es que no me la quiero fallar. O sea, no me la quiero jugar. Vaya combate, ¿eh? Está guapardo. Vale, 95. Y esto no falla. Finta no falla. Pues vamos a meterle un finta a Nidorina. Y este le va a meter eficaz. Y con este cambio lo flagrido. Yo creo que con esto ya lo tengo enderezado el combate. Debería morir. Vale. Y ya está. Ya la Kirlia debería. Si me ataca el Folagrito, no debería quitarle mucho. Nada, ahí está, perfecto. Perfecto. Y ahora esto voy a hacerle Tumba Rocas y Canon, que pega fuerte de tipo normal. Ahí está. ¡Buah! Combate, ¿eh? Combatazo. Está guapo, tío. Los combates así me gustan un montón. Los que te tienen ahí enganchado, que no llegas a perder Pokémon, pero que te hacen pensar y no ir a lo loco. Estos son combates guapos, tío. Estos a mí me encantan. Uy, por un segundo digo, el otro no te esperará, ¿no? No, no. Si son dobles, quita. Ay, bueno, lo hemos conseguido, ¿eh? Está guapo, tío. Una pregunta, ¿qué Pokémon es planta eléctrico? ¿Que existe alguno? A ver, tienes al Electrode de Hisui. Al Voltorb y Electrode de Hisui. Creo que no hay ninguno más. Hasta esos dos no había antes ninguno. ¿El centro Pokémon estaba por aquí? No, arriba. O sea, eléctrico planta. No sé si en Paldea no hay ninguno, ¿verdad? No han metido. O sea, sé que está el Voltorb y Electrode. Que justo tienen ese typing porque como era una cosa nueva. Pero creo que no hay más eléctrico planta. Sí que hay eléctricos bicho, pero no planta. A lo mejor se me está escapando alguno, pero. Algo muy interesante. No. Vale, vamos a. De hecho, tengo una piedra fuego para Ninetales, ¿verdad? Porque puede ser súper clave. De hecho, vamos a ver primero la Pokédex, si aprende ataques o no. Ay, es que no puedo. Ah, pero al que sí que se evoluciona, al que sí que evoluciona es a Wigglytuff. Vale, vamos a comprobar con Wigglytuff si los Pokémon que evolucionan por piedra aprenden ataques. Vale, sí, aprende ataques. A partir del 30, pero sí, le ha puesto ataques. Vale, pues entiendo que Ninetales también aprende ataques, aunque evolucione por piedra. Como esto es una cosa que cambiaron después. Hoy he visto a Eris preguntar sobre qué se dice más y feliz Navidad o felices fiestas. ¿Tú qué dices más? Buena pregunta. Depende. Tampoco, es que tampoco lo suelo decir demasiado. No sé, desarrolla la gente de trabajo, de amigos y tal. Pues. Felices fiestas, supongo que es como un poco para englobar toda la, todos los días de celebración, ¿no? No solo Navidad. Supongo que felices fiestas. Más que feliz Navidad. Porque decir feliz Navidad. De hecho, hoy me ha dicho una señora feliz Navidad. Hoy, cuando he hablado con ella por teléfono, así como bueno. Pero es que el feliz Navidad se me hace raro si no es el mismo día Navidad. Entonces, bueno. Ese es mi juicio. Vale, tumbaroca, golpe aéreo, nitro carga. Hostia, nitro carga va guay para el Vulpix, tío. Y calcinación pega. Calcinación es justo el que ha aprendido Vulpix. No. ¿Cuál es el que me acaba de aprender? Pirotecnia. Pega menos. Calcinación. Nah. Vale, ¿algo más? Onda Volt, tío. No creo que la aprenda Ninetales ni de coña. No. Hierba Lazo va de locos para los tierra. Uf, tiene cobertura de planta. A ver, este tiene. Es que este es medio mixto, medio raro, tío. Tiene cepo, que atrapa y hace daño residual. Entre dormir y el cepo. Brinco bicho y abre caminos. No, vamos a evolucionar a Ninetales y ya está. Creo que tengo una piedra fuego, ¿verdad? Por ahí me ha aparecido. ¿No tengo piedra fuego? ¿Y por qué pensaba yo que sí? ¿Por qué pensaba que sí? Joder, tenía una piedra lunar, tío, pero no tengo piedra fuego. Vaya, por Dios. Yo suelo decir más feliz Navidad. Lo malo es que esta Navidad trabajo. Vaya, no va a ser muy feliz. Ay, yo qué sé, pero bueno, si te das luego otro día o cobras más, pues mira. Giro fuego está de locos, giro fuego. Rayo confuso, finta. Le quito finta, que tampoco es que sea increíble. Y este pega por especial. Giro fuego está bien porque hago daño residual. Y de hecho. A ver. El rugido no es mala, ¿eh? Si me sale alguno hijo de perra que se bufa o algo. Por ataque rápido, tío. Aunque no va a tener más daño que fuego este, pero bueno. Pega puro fuego y ya está. Vale, pues vamos a ir a por la ruta del. A por el túnel Diglett. Vamos a ver un poquito la ciudad, que no hemos visto nada. Ciudad Carmín, que tiene así un aspecto renovado. Míralo. La
Esto, ¿qué son los círculos que hay encima de la esta? Como decoración, ¿no? No sé. Pero bueno, a ver, agente Mara. Los reportes de delitos del Team Rocket se han disparado. Robos, extorsiones, vandalismo. Sospecho que están maquinando un plan catastrófico y que buscan recursos para llevarlo a cabo. Hostia, la música, ¿qué ha pasado? La música se ha parado en seco. Dios, voy a guardar. ¿Qué pasó? Voy a guardar por si acaso. Hijo de perra, es que hay discriminando a las perras. Qué feo me parece. ¿Cómo? Hijo de perra, ¿cuándo he dicho yo eso? Mentira, mentira. Mi Pidgey va a enviarlo. ¿Cómo? Mi Pidgey va a enviarlo una carta a un pariente de Ciudad Azafrán. Va a enviarlo, esto está mal. Se lo voy a poner al Eric. Va a enviar. Le voy a poner el guiazo. Es que si veo alguna falta de ortografía, pues la hago captura y la mando por el Discord. A lo mejor alguien la ha reportado, pero bueno. Más vale que sobra, que falte. Anda, ya han puesto en el canal de cartas de año cartas de año nuevo. Que eso lo. Estuvo muy igual el año pasado. Pues voy a poner esto por aquí. Vale, lo malo es que, claro, le pongo esto sin contexto, no sin decir de qué ciudad es, pero bueno. Sería que va a enviarle una carta. Sí, es que esto sea. Mi Pidgey va a enviar una carta a un pariente de Ciudad Azafrán. El lo sobra. Ahí el complemento directo no es necesario. Debería estar de vuelta desde la noche. Tururú. Spoiler, no hay noche en este juego. Ojalá poder embarcar en el SS Anne todos los años y hacer amigos por todo el mundo. De hecho, ¿qué significa SS del SS Anne? Seguro que es en inglés, pero. O sea, si alguien lo quiere buscar y decírmelo, si no lo busco yo, pero. Me da curiosidad. Lo de SS, no sé. De sail, de navegar, algo de barco, no sé. He comprado este terreno para iniciar mi gran proyecto urbanístico, el cual será el primer frente de batalla de Kanto. Si vuelves en algún momento indeterminado del futuro y cumples con una serie de condiciones aleatorias e impredecibles, a lo mejor lo encuentres construido. Vamos, que no. Steamship. Solo solitario, Anne. Es de. No, pero lo estás inventando, ¿no? Yo aquí leyendo en plan de a ver, sí. Nada, lo habéis inventado. ¿Podemos capturar Pokémon? A ver, ¿no hay ningún objeto de la piedra? Eric, Eric Losty. ¿Dónde están los objetos de las piedras? Eric Losty. No hay ninguno. Vale, pues Pokémon de ruta, ¿eh? ¡Ojo! ¡Mineral evolutivo! ¡Esto es God! ¡Esto es God! Vale. ¿Quién puede evolucionar todavía? Bosley. Bosley, mineral evolutivo, chaval, de una, ¿eh? Incluso el Paras, aunque Paras evoluciona al 24 ya. Tiene ese milagro. ¿Qué objeto tenía Bosley de? Uy, no, qué he hecho, no. ¿Qué objeto llevaba? Vaya cardo. Vaya mierda. Vaya mierda. Le vamos a dar el mineral evolutivo, pero de una, tío. Qué guapo. Lo que pasa es que Bosley no sé cómo evoluciona, si era por felicidad o. Ah, era con mimético. Era aprendiendo mimético. A ver. Era con el ataque mimético y subiendo de nivel. Lo que no sé si Eric lo tendrá programado así. Porque conociéndole no habrá. O venía ya hecho o él no lo va a hacer. A ver, cuarta gen, Bosley. Ahí está. Ahí cómo evoluciona. Sudogudo si conoce el movimiento. Mimético, es como mimético. ¿Y a qué nivel aprende? ¿Mimético? Es mimético seguro. Esto me lo sé yo. Al 33. Bueno, pues ya sabemos cómo evoluciona. Al 33 lo aprende. Vale, Pokémon de ruta, ojo, ¿eh? Se viene la siguiente subasta de puntos. ¡Pokémon de ruta! ¿Quién será? Sneasel. Siniestro hielo. Tiene mucho nivel. Joder. Y de vuelta lo mata. Y él no sé qué me puede hacer a mí, pero cuidado. Voy a sacar a. No, 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 no. Uf, casi me equivoco. Buenas, muy buenas, JMC G90. ¿Cómo estamos? ¿Qué le hacemos al. ¿Qué ha hecho, tío? Se ha subido la velocidad mucho. No sé. Menos mal que tengo el directo, tío. Que va unos segundos después y lo veo. Le meto rayo de burbuja. Está haciendo agilidad sin parar. Vale, quita poquito. Vale, de momento con esto vamos bien. Para no matarlo y capturarlo. Venga, sí, sigue subiéndote la velocidad, crack. Que vas a salir volando. Como se suba más la velocidad, tío, va a salir volando este bicho. Nadie. Hoy no participo. Ya se han quedado sin puntos. A ver, que no. Lo de los puntos es si queréis, pero. O sea, yo ya, si queréis el mote de este bicho, seguramente lo. Ya sabiéndolo, pondré algún tipo de recompensa que por X puntos elegís mote. Si no, ponedme en el chat ideas de mote y el que más me gusta a mí.
¿Te quieres capturar, por favor? Pero eso. Me quedé pobre ya, es que os habéis liado ya para puntos, tío, para el Vulpix. Os ha gustado Vulpix, eh. Yo lo digo, ya verás cómo se muere rápido después de. Sniffer, JP. Oh, ahí van las ideas. Vale, vamos a hacer una cosa. Todo aquel que gaste. Vamos a hacerlo de esta manera. Todo aquel que gaste puntos, al menos hoy, hasta que lo haga, hasta que lo corrija. O sea, hasta que ponga otro tipo de canje de puntos. Pero de momento, todo aquel que ponga mensaje destacado, entra su mote en una encuesta. Y solo podéis ponerlo una vez. Y ahora hacemos votaciones y el que gane. Vale, vamos a hacer la encuesta. Paul. Vale, de momento tenemos dos candidatos. Tenemos, por una parte, Sniffer y por otro, JP Junior. Vale. Mote, Snizzle. ¿Qué habíamos dicho? Sniffer. A ver. Uno es Sniffer. El otro es JP Junior. Y el otro es, ¿qué me habéis dicho? Nalgafri. Joder, que la gente va a votar nalga fría. No quiero llamarle nalga fría. Este está condicionado. Ahora venga, ya tenéis la encuesta. Con los tres que han gastado puntos. Voten su mote. Joder, macho, de verdad. Ay, viva, viva la democracia. Ay. Ojo, 2-2, ¿eh? Pues no está todo. No está tan decidido esto, ¿eh? Va a ir empatada la cosa. Todos sabemos quién va a ganar. No se puede votar más de una vez. No, no, he quitado los puntos extras. Aquí cada uno vota una vez. Aquí podéis pagar para dar sugerencias, pero. Pero cada voto es único. Si no, tío. A ver, si pudiese poner que se vote con bits o algo así. Pero como no sé hacerlo, pues. Pues con puntos. Ay. Nalfer Junior. A ver, si hay empate de puntos. Pues intentamos buscar un mote mixto, pero de momento va ganando Nalga Fría, ¿eh? Ay, vamos 3-2. Hay 5 votos de momento. Y somos 7, me pone esto. Así que alguno igual no ha votado aún. Pero bueno. Gana Nalga Fría. Pues nada, pues no perder más tiempo. Vamos a poner en Nalga Fría, que de momento sí que va ganando. Y si la encuesta se acaba y hay otro resultado, pues lo cambiamos. Ahora, Nalga Fría al PC. Nalga fría, tío. La madre que os parió, tío. ¿Cómo lo paséis de bien, eh? Es que. Ay, ¿aquí pone algo? No, ay, excepto por uno. Pues vamos a ver a Nalga fría. Es que, tío, es que no le voy a meter el equipo. O sea, paso de estar todo el rato diciendo Nalga fría. A ver, foco interno. ¿Qué tienes? Modesta, buah, naturaleza de mierda. Le baja el ataque y le sube el ataque especial. A ver, igual. No sé si está Weavile en este juego. Imagino que sí. Lo malo es que para evolucionar es complicado. Ay. Ha salido Pocho, Nalga Fría. Ay, de hecho, no he mirado el Pineco. A ver. Tiene robustez, que no es mala. Osada, menos ataque, tío. A ver, que es un tanque muy bueno físico, pero. Nah, no me convence. A ver, puedo meter a Gyarados en algún momento. Lo malo es que vamos justo contra Surge. Si fuera otro gimnasio, le metía al Gyarados. Vale, 3-2, ha ganado Nalga Fría. Pues ahí se queda Nalga Fría. El pueblo ha hablado. A ver, señora. Estoy buscando un Spirou. Ojalá yo tener a Spirou también, señora. Vamos, tengo un Spirou y no te lo doy, pero ni de coña. Ni de coña. Soy yo, todas las naturalezas que te salen son pésimas. Tú también te has dado cuenta, ¿verdad? ¡Uy, un gato! Hola, Duki. En esta playa puedes encontrar una buena variedad de Pokémon de tipo agua. Es la diferencia con otras playas más desoladas como la de Ciudad Fucsia, en la que solo encuentras Tentacool. Mira, está mi gato aquí. Hola, Duki. Saluda a la gente. Digo, hola. Mira qué mona. Se me sube aquí a la mesa, tío. Ay. Pues vamos a ver, por aquí ya hemos capturado el Pokémon ese del Sneasel, pero por aquí se podía pescar también. ¿Hay algo interesante? ¿Ya podría ir contra Surge? A embarcar el crucero. Vale, hay que meterse. Hay que pasarse primero el barco antes de Surge. Vale. He pescado un objeto interesante, ¿lo quieres? Cascabel Concha. Esto era el de la. Cascabel Concha, este es el que te da PS, según lo que has quitado tú. Vale. Ya está, ¿qué me dice?
Uy, el vidrio, cómo se ha puesto arriba. Vas a luchar contra sobre, te aconsejo pillar tierra. Ya, en serio, no me digas. No me digas. Y por aquí no puedo ir, vale. Ay. Hay mentas, creo. ¿En este juego? Pues estaría guay, la verdad. Tú eres más de Growlithe, el Pokémon perrito o de Meowth, el Pokémon gatito. ¿Para qué elegir si puedes? Bah, venga, sí. No me cuentes tu vida, señora. No me interesa, no me interesa. Mira, pisando todas las puertas, tío. Es que. Qué ganas de hacer malas cosas. A ver, el Pokémon favorito de nuestro presidente es Surápidas. Lo tiene muy mimado y consentido. ¿Habrá hecho algo interesante con este edificio? Cuando abrazo misil, emite unos soniditos super monos. Es el mejor Pokémon del mundo. Básicamente, te imaginas, está ahí abrazando y el Sil está en vez de. Y la otra, ¡ay, qué mono! Hace ruiditos. Y el Sil ahogándose ahí con el abrazo. ¿Quieres que compruebe si tu Pokémon es feliz contigo? Se me da muy bien. Sí, King. King, súper feliz, chaval. Mira, mira, es que es súper feliz. ¿Te gustaría que te hablara de mi Pokémon favorito? Pff, a ver qué me cuenta. Mi Rápida se llama Llamita. Es dulce, cariñosa, achuchable. Cuando la abraza, suelta unos pequeños gemiditos de lo más. Tío, ¿qué le pasa a la gente, esta gente con los gemidos, de verdad? En invierno siempre duermo con ella y me da calidad tanto físicamente como en el corazón. Eres heredado a mis tres hijos porque quiero entregarle todas mis propiedades a ella como herencia cuando muera. Eso incluye este edificio y todas las vidas humanas que hay dentro de él. Pero que se ha fumado el Inglosti, tío, para escribir esto. Incluso me he tatuado a Yamita en distintas partes del cuerpo. Mira, aquí también. Aquí sí. Vaya, creo que he hablado demasiado. Es que cuando me preguntan por Yamita no paro. Toma esto, pero escúchame. Me ha dado el bono bici. Vale. No me acordaba que te lo daba este señor. Pero bueno, merece la pena. Ya cuando volvamos a Ciudad Celeste para ir por hacia la central de energía, pues iremos a por la bici. Cuando ves una cola de un Pikachu, ¿no te dan ganas de tocarla? ¿De tocarle la cola? No lo sé. Porque este Pikachu está ahí escondido. Hostia, los Pikachus está mal puesta la prioridad. Yo a estos Pikachus, la idea era que estuviesen encima de la mesa y ha puesto prioridad a la mesa, pero no al Pikachu. Y están por detrás. Se han caído detrás. Eric Losty, corrige tu juego. A Eric se ha ido total, sí, no sé. Vamos a olvidar lo que ha pasado en este edificio y vamos a seguir para adelante porque. Vaya tela. Vale, me dices algo interesante. Vale. Estoy emprendiendo un pequeño negocio de MTs. Lo importo de regiones más baratas y las revendo a mayor precio. Por 2000. Me la juego. Voltio cambio. Lo malo es que no sé si alguien la pende, pero Voltio cambio está de locos, ¿eh? Sobre todo sabiendo que no tengo el modo cambio, que estoy jugando en mantener. Voltio cambio viene muy bien. Vamos a ver, Voltio cambio. Imagínate contando tú la misma historia de Llamita, pero con tu nalga fría. Te imagino, mi nalga fría hace unos ruiditos. Hace ruiditos cuando la estrujo. Ay, Dios mío. De hecho, no sé si era chico o chica, pero es que ya no quiero ni mirarlo. Ay, Dios mío. Si es que me ponía nombres meméticos y luego normal que gane las encuestas. No ha puesto ni las capas. No es que no haya puesto ni las capas. Seguramente el Pikachu sí que la ha puesto en una capa superior a la mesa. Lo que pasa es que como todos los gráficos les puedes dar distintas propiedades de a qué altura están, pues aunque la mesa esté por debajo, si le pones una prioridad de 2 o de más, pues se pone por encima de lo que haya de la capa de ahí por encima. O sea, ahí si le pones una prioridad de 2 a la mesa, el Pikachu que está encima tiene que tener o la misma prioridad o más. Si no pasa eso, que se ve por debajo, como si se hubiese caído por detrás de la mesa. Espero que sea la nalga fría, ya. A ver, o si es él, pues mira, que sea lo que quiera ser. Vale. Pues vamos a seguir. Tengo que ir al barco, lo que pasa es que me interesa pillar Pokémon nuevos. Y más aún del túnel Dileth. No sé cómo voy de salud con los Pokémon y tal, pero es que hay que capturarlo, tío. Es que va a ser clave. O sea, el Pokémon Tierra que pilla aquí es clave. Ruta 15. Vale, este es el cartelito de Pokémon salvajes, ¿verdad? Ah, no. Tío, ¿son iguales o soy yo? Si son iguales, me parece un error. No, ¿verdad? No, son los marroncitos, ¿verdad? Los que te dicen los salvajes. No, no he llegado. Vale, Pokémon salvaje de ruta. Aquí me suena que sale en Drowsy, en el original. Sislipidi. Joder, el loque de bichos, tío. Este me gusta un huevo. Pero. Es que tenemos ya dos bichos. Buf, soy muy débil al volador, eh. O sea, en verdad, el volador, tío, me revienta. Contra King, contra Tarántula. Si pillo este también. Puede ser lo que quiera. Ah, ¿cómo? Puedo ser lo que quiera ser. Pues quiero ser Pinocho para tener una nariz tan grande como. A ver. No es que.
No es que quiere, o sea, puede ser lo que tú quieras ser. No es tanto lo que quieras ser, sino lo que tú te sientas. Es que no es. Le da a atacar, no. No, cambia. Que me saco. Que me puede matar. O sea, la idea es que no. O sea, no es que tú puedas ser lo que te quieras. O sea, no es tan. O sea, no es así de. Me quita la valla. Uf. O sea, la idea es esa, que uno, pues debería ser lo que se sienta. Uf, me la he jugado. Me la he jugado. Pero es un poco eso, o sea, no es. Pues hoy me siento una lámpara. Pues a ver, no, no va así. O sea, no, no es un día me levanto y me siento una alfombra y mañana me levanto y me siento un perro, no. No van por ahí los tiros. Pero bueno, creo que ya todos lo sabéis. Sislipide, pues nada, mote. Venga, nuevo mote. Para el Sislipide este. Que no, no me había acordado. Ahora viene otro poco en el túnel Dilet, así que. Uy, esta descripción sí que estaba en español. Esta sí que la ha puesto traducida. Pues nada. Sé lo que quieras ser, yo lo decía Barbie. No lo sé. No sé lo que decía Barbie, la verdad. Pero bueno. Pues nada, pues quien quiera mote, ya sabéis. Mensaje con puntos, entra en la encuesta. Y según los que haya, si solo hay uno, pues se lo queda. Y si hay más, pues. Pues hacemos encuesta. A ver, eso está basado en una cortapichas, ¿no? En una tijereta de estas, o. Bueno, es como una especie de mini 100 pies. Extraño. Sislipede. De centípede, ¿no? De 100 pies. Vendrá el nombre. Y de Sissel, supongo. Pues nada. Ay. ¿Alguien quiere mote? O. ¡Y yo, Juan! ¡Hostia, y yo, Juan! ¿Por qué y yo, Juan? Oye, pues el y yo, Juan me mola, ¿eh? No sé por qué. Pues. O sea, no sé por qué sería esto un y yo, Juan. Pero me gusta llamarlo un y yo, Juan, la verdad. Nuestro y yo. Oye, sin nada. Yo creo que y yo, Juan está bien, ¿eh? Sinceramente. Y yo, Juan, sí, aquel le ha muerto también. Pues va a ser y yo, Juan. Y yo, Juan, ala. Se acabó la subasta de motes. Se la lleva yo, Juan. Oye, pues si Slipido mola un montón. O sea, Centiscoche es una pasada de bicho. Pero seguimos un poco como un pájaro. Y este bicho no sé hasta qué punto me va a ayudar en el gimnasio. Ay. ¿Qué sale por aquí? A ver. Mucho Pokémon, mira, sale el Drowsy. Que eso sí me sonaba del juego original. Magnemite no está mal, lo que pasa es que tampoco puede pegar muy fuerte. Oye, pues el Silipide aparece abajo, ¿eh? Igual es un ratio bajo de captura. Igual hemos tenido suerte y todo, ¿eh? Porque es un Pokémon muy chulo, la verdad. Es un Pokémon muy guay. Tío, no sé si tengo el turo puesto. Va esto un poco. A ver. No, a ver, lo tenía quitado. Vale, solo si se le reviento de una y de vuelta, ¿no? Y me saca un nivel encima. Ojo, me saca un nivel, ¿eh? No vamos muy leveleados. Floflon 25. Doble filo, el Azumarill. En vez de Mega Puño, lo mejor que me quito vida. Pero falla menos. Sí, yo ahora sí, va guay. Tío, a ver si evoluciona y el Paras, la verdad. Estaría guay. Aunque entre Paras, tío. Ay, es que me viene bien tener planta. ¿Cuánto le falta? 632. Pues en el túnel de Pokémon de tierra, podemos aprovechar para entrenar un poquito. Pero bueno. Anuncios. No, anuncios. Vale, gente. Aquí es súper importante que nos salga un Pokémon de tipo tierra. Como no nos salga un Pokémon de tierra, estamos jodidos contra Surge. Así lo digo, estamos jodidos. Incluso se puede perder el loque. Así que. A ver, por aquí puedo pasar. Ué. Se viene. Se viene. Ay, bueno, mierda, que esto es una cueva, que salen en nubes de arena, ¿no? Efectivamente. Este es importante, este Pokémon, ¿eh? Mírale, ahí está, esperándonos. Vamos a por él. Vamos a por él. Primer Pokémon de ruta. Vale, Tigre. Es un Tigre. No sé por qué me esperaba que saliese alguna cosa diferente, pero. Vale, el 21. No debería matarlo. El veneno es poco eficaz, pero le voy a quitar una mierda. Lo malo es que él me ataque a mí con algo tierra, tío. Que soy veneno. Le enveneno. Magnitud. Espérate. No, no. Vale. Cambiamos. Cambiamos. A este, que es tipo. ¡Trampa arena! Ay, mi puta madre. Vale, tiene trampa arena. Me la juego a. Hostia, chaval. Es que no quiero gastar pociones aquí, tío. Me va a hacer falta en el gimnasio. Pero al Beedrill no le podemos sacrificar. Se viene el Sapote.
Pokéball ya. Sí. Buah, pero es que no le quito una mierda de vida, tío. Oh. Me la voy a jugar a tirar super bola, eh. Pero es que necesitamos el Dilett sí o sí, tío. ¡Vamos! ¡Capturado! ¡Joder! Me ha asustado, eh. Me ha asustado, digo. Joder, macho. Me ha tirado magnitud 8. Y mira lo que me ha quitado. O sea, si me mete a uno 10 o crítico o algo. Vale, que deja el 25. Púas tóxicas. Esto para el gimnasio nos puede rentar mazo, tío. Por furia, sí, que furia no lo estoy usando. Hostia, nos viene mazo de bien las post-tóxicas, eh. Para envenenar a lo que tenga switch. Si hay algún Magnemite, se las va a comer. O sea, no le va a hacer nada. Pero puede venir muy bien. Vale, pues bote para Dilett, que este va a ser importante, eh. Lo único malo, no sé a quién evoluciona Dugtrio. Pero vamos, le voy a usar seguro, tío. Como haya algún Magnemite, me lo como. Y si está Raichu de Surge, pues yo qué sé. De hecho, seguro que alguno tiene Globo Helio. Seguro. Si tiene Globo Helio, no sé si se come las púas. Creo que se las come, pero no sé. Vale, tenemos Ruka, Chicote, Buenatul. Ken, ¿tienes un problema con las tulas? ¿Tienes algo que decirnos? Vale, de momento tenemos esos tres motes. Ya sabéis, os recuerdo, el que gaste 100 puntos y destaque un mensaje con un mote, entra en la encuesta para poner mote de Diglett. Vale, entonces, hemos dicho, tenemos Ruka, no voy a hacer la rima. Es chico, ¿eh? Es macho el Diglett. Tenemos Chicote y tenemos Buenatula. Tío, es que como gane Buenatula me voy a enfadar, ¿eh? O sea, Juan Pito Rico. A ver, Franar, decídete. O Chicote o Juan Pito Rico. Mira que tu mote era el único normal de los tres y me lo has cambiado. Pues nada, Juan Pito Rico. Venga. Juan Pito Rico. Soy la leche, chaval. En el minispray parece que va en la nube Quinton. ¿Eso qué es? ¿De Dragon Ball? Yo no he visto Dragon Ball, o sea, pero imagino que será de Dragon Ball, a lo que te refieres. Vale, pues ya está, pues estos tres motes. ¡Hala! Encuesta, 2 minutos. Ahí la tenéis. Voten. Voten, mote. Joder, macho, es que no sé ni cuál quiero que salga, tío. Con esas opciones. Es que no sé, de verdad. Nice. Pim, pim. Ay, qué chat más divertido tengo, la verdad. A ver, un segundo. He puesto esto aquí. Sí, vale. Es que quiero hacer un... Ay, no, mierda. No está esto... Ah, vale, lo tengo que mover junto. Vale, ya era. Oye, ¿cuándo vas a coger tu flamigo? Pues cuando no estemos con el juego. Cuando no estemos con el añil. Pero sí. Ay, a ver. Ay, no, me he pasado. He dejado de moverlo y sigue bajando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. ¿Algo va la encuesta, tío? ¿Quién va ganando? Ruka. Bueno, tampoco es que fueran muy buenas opciones. Pero yo qué sé, si la gente quiere Ruka, pues con peluca. Venga. Ruka, ¿no? ¡Ah, no! ¡Buena Tula va también con 2 puntos! Escucha, voy a tener que hacer el desempate, ¿de verdad? Nadie quiere Juan Pito Rico. Es que era muy enrevesado. No, me lo empataron. Respete el bordecito. Ah, pero ahora es que estaba muy pegado por arriba. Pues escúchame, van a empatar Ruka y Buena Tula. ¿Hay alguien que no haya votado? ¿Que quiera hacer el desempate? Yo no estoy votando ninguna, ¿eh? O sea, yo podría decir uno u otro, pero... Ricatula. Hostia, si lo juntamos, tiene que ser Ricatula. ¿Vosotros creéis? Rukatula. Rukatula. Vota. Yo. Voto a Juan Pito Rico. Para liarla ya del todo. Nada, mira. ¿Cómo se ha quedado? 2-2. Han empatado Ruka y Buena Tula. Pues Rukatula, ya está. Es que sois la leche, tío. Sois la leche. Rukatula. ¡Tul! ¡No! ¡Tul! ¡Rukatul! Bueno, Rukatul, ahí está. Ni para ti ni para mí. Ha ganado el azar de la vida. Hay objetos por aquí, tío. No hay objetos. Ay, la verdad es que las cuevas me gustan mucho como las ha quedado. Porque mira que las cuevas son un tipo de escenario muy simple. O sea, que no da mucho juego. Y están muy bien. Sí que es verdad que aquí, por ejemplo, estos chorritos de agua que salen de la pared, si estuviesen animados serían la leche. Pero bueno, tú pide a Eric que anime algo. Pero hubiese estado guapo, la verdad. Pero nada, mucho trabajo.
Yo estoy probando a ver si me encuentro algo. Rukatul, no tuviste el valor de ponerlo bien. A ver, no ha sido aposta, ¿eh? Si queréis lo cambio. Defensa X. Esto puede ir guay. De hecho, los objetos X no los estoy usando y pueden salirme el culo en algún combate, ¿eh? Tengo velocidad de ataque y defensa. Vale. El de velocidad no es malo. Además, los Pokémon eléctricos suelen ser rápidos. O sea que a lo mejor con la velocidad tengo algún problema. Hay que apostar por aquí. Mucho es que ánimo a las flores. ¿Cómo? Mucho es que ánimo a las flores. Tierra temblor. Esta es buena. Esta es súper importante para el gimnasio, tío. Dime por favor que alguien aprende. Quien sea. Aunque sea alguien pochite. Vale. Uf, pues Frontflor es. Ay, lo malo es que es agua, tío. Es que Frontflor es agua. Pero este me viene bien. Aunque sea atacante especial. Pero me da cobertura. Uf. Le quito rayo confuso. Le voy a quitar rayo confuso. Ah, mucho es que ánimo. Ah, es que he puesto ánimo. Vale, el corrector, ¿no? Que te ha puesto la tilde. Sí, bastante que haya ánimo a las flores. O sea, no podemos pedir mucho más. La verdad. Oye, ¿estos son delete todos? O. Ay, lo malo es que no me van a dejar huir. Voy a poner este de primeras para matarlo. Sí, quiero comprobar si son todos delete o hay variedad. Va, delete. No, es más rápido que yo, tío. A ver, quita poquito. Que de hecho, ¿a qué nivel evoluciona Diglett? Vamos a mirarlo. Porque igual nos renta. Nos renta evolucionar antes de gimnasio. A ver. Diglett es aquí. 26. Vale, ¿y mi mejor Pokémon a qué nivel está? Al 25. Hostia, hay que meterlo en el equipo ya y levelearlo. Es que es muy clave tenerlo en el equipo, ¿eh? O sea, yo lo digo, o sea, yo tengo mucho miedo con Surge. O sea, en todos los gimnasios hemos pedido un Pokémon. En todos los gyms. Y este encima es. O sea, y este encima es que tenemos mal equipo. Para el eléctrico. O sea que. Los chacos tienen reflejos. LTX a tope. Lo que tienen es animación de pisadas. Que eso está muy guay. Eso sí me mola que le haya puesto. Piedra dura para los tipo roca. Nada, pero es que el mineral evolutivo es que es. Jesucristo. O sea, el mineral evolutivo, tío, me va a aguantar el Bonsly. De hecho, Bonsly va a ser importante en este gimnasio. Así que no. ¿Cómo se llamaba ese Pokémon que era la contraparte de Oranguru? Pasimian. Estoy buscando un Kadabra. Vale, esto es como el juego original, que justo tenía 70 cambio. Revivir. Debería de vender los revivires en la tienda. Aunque lo único que puedo comprarme son Pokéballs. Aquí hemos capturado, ¿verdad? Esto es la misma ruta que la de la izquierda. Sí. A ver. Túnel Diglett. Sí, esto es. De hecho, lo miro por si acaso. No. Es esta ruta, no sé si es la 2. Vale. Es que he visto aquí hierba y digo, a lo mejor se ha fumado un porro y ha puesto ruta. No sé qué. Pero no. Algo interesante por aquí. Vale. Imagino que se le hay Diglett y Dugtrio. En el túnel del Diglett. Soy Dante. Vale. Algo me das. Iluminador. Oh, esto es para el túnel roca. Vale, está bueno tenerlo ya. Y curamos. Piedra dura para Rukatula, buen combo. Gracias por lo del Passimian. Tío, parece una. Yo soy como la Wikidex. A mí hacerme cualquier pregunta de Pokémon que os la sé responder, tío. Es que es increíble. O sea. Tengo un tanto conocimiento de Pokémon en mi cabeza que no me sirve para nada. Pero bueno, por eso se hace un juego de Pokémon. O sea, estoy intentando darle uso a todo ese conocimiento. Pero sí, o sea. Sé tantas cosas, tío, de Pokémon. Vale, pues vamos a viajar directamente a Carmín. Y Carmín no es con tilde. Sí, en el mapa no está puesto con tilde. Igual es porque da error o algo por las tildes de mierda. Y aquí hemos visto todo realmente, ¿no? No sé si me salta alguna casa por aquí. Me parece que no. Muy Hollywood este. El suelo, ¿no? No sé. Aquí no hemos entrado. ¿Tienes algo interesante? Vale. Señor enfadado con el Team Rocket. ¿Cuál es la evolución de la evolución de Dratini? Dragonite. La evolución de la evolución de la evolución. ¿Cuál es la evolución de la preevolución de la evolución de la preevolución de la evolución? ¿Te imaginas? Nice. Pues nada, vamos a ver lo del deal, tío. Y. Morelul está roto. Morelul está muy bien, tío. Morelul es un Pokémon que si os sale en el bosque verde, que sale en este juego en el bosque verde, está súper guay. Vale, a ver, equipo para.
Para esto, vamos a ver cómo nos ha salido este Pokémon. Plácida. Menos velocidad. ¿Por qué mi equipo es más lento que su vida, tío? Y este bicho es rápido encima. Y me sale lento. Y este, más ataque, menos defensa. ¡Ay, oh, la velocidad, tío! No tiene Ives en velocidad. Pero bueno, tiene Terra Temblor y magnitud. Y bofetó el lodo. Vale, Tiglet hay que sacarlo, sí o sí. ¿Por quién lo cambio? A ver, si nos fijamos en el gimnasio. Es que Azumarill no es mala, ¿eh? No está mal tener Azumarill, tío. Porque es que tanquea un huevo. Y Vulpix, no teniendo la piedra a fuego, yo creo que es el que más nos sobra. Lo vamos a dejar de momento en el PC, a Vulpix. Pero luego entrará. Y este señor tiene que entrar. Porque es que me hace falta tierra, sí o sí. Y el tipo planta resiste el eléctrico. ¿Qué más resiste el eléctrico? Lo tendría que buscar. Chat, mote, para crecer y macho. El nombre al revés. Dame un segundo, que no sé qué. A ver, Pokémon. Yo buscando la tabla de tipos, tío. Es que de verdad. Es que las resistencias no me las sé todas. O sea, me sé las eficacias, pero las resistencias nunca me las he aprendido porque normalmente suele ser a la inversa que la eficacia. Vale, el dragón lo resiste, el eléctrico lo resiste. Y el planta lo resiste. Dragón eléctrico y planta. Y luego el tierra, obviamente, es inmune. Vale, lo malo es que va a tener globo, helio y estas vainas. Entonces, ahí nos va a dar un poco por saco. Vale, pues. Está complicado este gimnasio, la verdad. Hemos dicho que es al 26, ¿verdad? La evolución. Vamos a hacer una cosa. Como tengo gravelos raros. Y no quiero tirarme 8 años leveleando. Al Rukatul. En cuanto un Pokémon de mi equipo llega al 26, le subo al 26 con caramelos y ya está, tío. Porque es que no quiero estar aquí media hora leveleando. O sea, normalmente no quiero hacer eso, pero vamos a hacerlo como excepción por no tirarme aquí media hora y aburriros. De todos modos hay que hacer el SSAN primero. O sea, hasta que no me meta en el gimnasio no voy a evolucionarle con caramelos. Vamos a primero hacer esta ruta y el barco. Y a ver si gana suficiente experiencia para evolucionar por su cuenta. Vale, aquí hace falta surf. Sí, no se puede ir por debajo. Tú, que déjate por aquí, ¿no? ¿Qué? Algún niño se ha dejado este tirado por ahí. ¿El qué? Globo helio. Globo helio para alguien que. Bueno, no hay nada que quiera resistir algo de tierra ahora mismo. No, el que va a tener el globo helio va a ser el Surge en algún Pokémon, seguro. Pero seguro. Combate. Seguramente de fantasmas. Si esta es una de las señoras estas. Voy a sacar. Bicho es poco eficaz contra fantasma de todos modos. Creo. Tenía yo por ahí a un ataque siniestro, ¿verdad? Este, finta. Vamos a sacar a Bosley. Y ya está. Chuchu. Vamos allá. ¡Guau! No sé si para que desprenda mucha energía mística. ¡Qué místico! Uy. Pues vamos a ver. Brujita Eva. Abra. A ver, no es un fantasma, pero le sigue haciendo eficaz el finta. Confusión, debería aguantarlo bien. A ver, mira el evolutivo. Uf. Aún así ha pegado fuerte. A ver, habrá pegado fuerte de por sí. Pero. Crítico, buena. Buena, buena. Pocholo 24. Vale. El Fuerarito 25. Gotita. Debería tanqueármelo por el lado especial. Soy más rápido encima, ¿vale? Tío, siempre de pequeño pensaba que Gotita era siniestro. Siempre. Por los colores que tiene. ¿Aguántalo bien? Vale, sí, de sobra. Vale. Siempre pensaba que era siniestro, tío. La línea de Gocita, Gocitel, Gozorita. Como tiene ese diseño así de. Como de Lolita, ¿no? De. Así. Un poco rollo tal. Vale. Uy. ¿Cómo se mueve la señora al ganarla, no? Ha cambiado, en vez de quedarse quieta, se empieza a mover. A ver, este está la pelea, seguramente, efectivamente. Voy a cambiar de Pokémon. Y vamos a meter al Beedrill. Porque ya se me ha quedado el Pocholo. Se ha hecho dos combates y se ha quedado ya tocado. Lo que estoy pensando, ¿qué objeto le podemos poner al Diglett que le venga bien? La verdad es que no lo sé. De lo que tengo no sé qué ponerle. John lo creo, tiene toda la pinta de siniestro. Es que, ya lo digo, o sea, seguro que no soy el único que lo piensa. Digo, ¿cómo que es más rápido que yo? Vale, ataque rápido. Me la juego, Me estoy jugando contra los voladores. Lo mismo con Sudogudo. No, con Sudogudo no pasa tanto. O sea, a ver, con Sudogudo es obvio lo que se basa. O sea, Sudogudo la gracia es esa. Que es como, parezco un árbol pero no lo soy. Y por eso el agua me hace daño. O sea, con Sudogudo yo no lo diría.
porque es precisamente la en lo que está basado el diseño. Pero con la línea de cositas sí, porque como es así, no sé, da vibes de Siniestro, la verdad. De hecho, Siniestro psíquico pues está guay, la verdad. Evolución de Tarantula. Este va a ser importante en el gimnasio, ¿eh? Que el tipo planta resiste el eléctrico. Este no lo subestimemos porque va a ser importante el Parasect. Lo menos que cualquier ataque volador de fuego nos hace un hijo. Tarantula evoluciona. También veo el Taros nuevo y asumo que es Siniestro. Es que el Taros negro, tío. Es un recolor, sin más. Ay, pero es que estaba solo el toro de Lidia. Va, hacemos un recolor, no me hagas un Pokémon nuevo, tío. No sé. Es que encima son tres formas. O sea, ya no es que sea solo un Tauro, es que encima han hecho tres: el Lucha y los otros dos. Y es como, ¿por qué me haces tres Tauros? Si no tienes la. O sea, es como que hay un Tauros que es como el menor. Como el menor flojo, que es el Lucha puro. Y luego los otros, Lucha Fuego y Lucha Agua. Y es como, y no son evolución ni nada, son formas diferentes. Y es como, ¿por qué esta decisión de hacerlos así? No sé. ¡Shiny! ¡Shiny! ¡Nos ha salido un Shiny! ¡Ojo! ¡Shiny! No me lo puedo creer. ¡Hostia, chaval! ¡Shiny! ¡Shiny! Señores, hagan clip. ¡Ojito! Encima como el de Ash, tío. Noctul Shiny. ¡Qué guapo! ¡Hostia, lo he flipado! Cuando entro en pantalla lo he visto y digo, esto es muy amarillo. Y me quedo en plan de Shiny, ¿verdad? Se llama Sky. ¡Hala, chaval! Bueno, ya estoy con los motes. Parédica. Sí, sí, esto no lo vamos a guardar. De hecho, es tipo psíquico también. ¿Hay algo débil al psíquico? No, uy, ¿qué? ¿Cómo va a ser psíquico con Noctul, tío? Que es tipo normal, soy bobo. De hecho, Eric, no sé si en algunos juegos le ha cambiado el tipo y tal, pero... Pago 2.500 por el mote. ¿Qué le quieres poner? Hostia, no sé. No quiero matarlo, ¿eh? No quiero matarlo. Ni que me mate a mí. Ojo, cuidado. Buah, chaval. Hostia, nos sale un Shiny así de loco. Pues le capturamos de una, ¿eh? Los Shiny se capturan, ya lo sabéis. Se va a llamar Sky y pago 5.000 por esto. A ver, le llamo Sky de una si queréis. Aunque es chica. Pero bueno, no me voy a sentir mal por ello. Rayo burbuja. Esto tiene buena defensa especial. Alboroto. Esto mete mucho, tío. Alboroto mete mucho. Y mi gato, ¿qué ha hecho? ¡Buki! Vale, a la Pocholo está jodido, tío. Pero como me meta un crítico, al Flonflon me mata. Estoy por gastar la poción, tío. No, voy a cambiar a este, que este tiene una defensa especial. Y debería tanquearme mejor el Alboroto. Uf, mete fuerte, el desgraciado. Ponle Shiny Sky, Skyla. Solo por ser Shiny no podré en motes. Ay, Dios mío. ¿Le voy a tirar un canto? No falles. Escucha, me ha quitado un huevo, Voy a intentar... hostia, tío, es que me está quitando un montón. Voy a gastar la poción, tío. Mira, me la suda. Es que es un Shiny. De hecho, igual hubiese sido hasta mejor gastarla en Bonsly. Pero bueno. Vale, ¿vamos a dormirle? Joder, qué tensión, tío. No quiero matarle. Es que está complicado, capturarle. Vale, canto. Vamos a tirarle una superbola por tantear. Uf, es que no tengo tantas, No tengo tantas. Que es un Shiny, tío. ¿Qué le hacemos? Voz cautivadora, que mete menos que canon. Así tanteamos un poco daño. Vale, voy a meter un canon. Que ahora voy a meter más daño. Vale, vamos con la superbola. Vamos con la superbola. A ver, a ver, a ver. Ojo, uno. ¡Vamos, capturado! Ahí está. Tenemos un Shiny, chavales. Let's go. Ahí está. Mira, Leva Sergio ha hecho el clip. Ahí está. Lo voy a poner por Twitter. A ver, dame un segundo. Yo contando mi vida, tío, y de repente Shiny. Vamos a ponerlo por Twitter. A ver. Vale, ahí ponemos el guía. Si alguien se mete a verlo, pues puede entrar al directo también. Qué guapo, tío. O sea, que inesperado, no me lo esperaba para nada. Es que encima, tío, el Noctul, que es el Shiny de Ash. O sea, es que ni apuesta. Ay. En el primero se escucha que dices hacer clip. En el segundo no. Ah, que habéis hecho más de uno. Ah, yo he pillado el segundo.
Vaya, el único vídeo que he visto por aquí, que habéis pasado. Nada, pero está igual. O sea, está guay, yo que sé. Que se vea ese ni ya está. Me sirve. Para que se quede guardado, ¿sabes? Y tal. Yo sí, está en disco en general. Pues luego le he hecho un vistazo a los dos. Vale. Pues. Mote para Noctul. Todos me habéis dicho Sky, ¿no? Y parecidos. Hostia, qué guapo, tío. Y por fin tenemos un volador. Ha tenido que salir Shiny, tío, para que cojamos un maldito volador en el equipo. Ahora doy 2.900 por el nombre. A ver, pero todos estáis diciendo Sky. Es que no hace falta ni que gastéis puntos. Golden Sky, Skyla. ¿Qué más? Se va a llamar Sky y pago 5.000 puntos. Skyla, Shiny Sky. Es que todos estáis llamando el Sky. Skyla, venga, que sembra. Skyla. Yo creo que todos estamos de cuenta. O sea, todos estamos de acuerdo en que va a ser Skyla. Ya está. Aparcado. A ver qué tal me ha salido, tío, de stats. Porque lo vimos una patata. A ver. Vale, vamos a irnos. Este no quiere pelear. ¿Este es el que acabo de pelear yo? ¿O no? Tío, esto de que tengan movimientos tan al azar es que es imposible hablar con ellos. Vale, sí, creo que es con el que acabo de pelear. Vamos a PC. De hecho, hago vuelo directamente. No sé por qué estoy haciendo el monger. Vuelo. Qué guapo, tío. Ponle Godless Sky. God. A ver. Bueno, me ahorré 2.900 puntos. Sé que estabais todos diciendo lo mismo, o sea. Todo lo que he leído ha sido Sky y similares. Pues vamos a ver. PC. Míralo, tío. Es que hasta el iconito es shiny. Qué guapo. A ver. Pícara. Más ataque, menos defensa especial. Oh, tenía que haber sido al revés. A ver, no está mal. Pero hubiese sido muchísimo mejor. Menos ataque. Porque este bicho es especial. Y más defensa especial. Y que me aguante por ese lado. Pero está guachi. Tiene un ataque volador, por fin. Algo volador. Y confusión, que no está mal. Bueno, y alboroto. Pega con stab. No está mal, la verdad. O sea, me faltaría un ataque volador especial. Pero está guapardo. Vista lince. Bueno. La otra es insomnio, creo. O sea, que tampoco hay mucha diferencia de habilidades. Vamos a ver de todos modos. A ver qué, a qué nivel se aprende ataques y eso. A ver. Noctowl. No. Noctowl. Y de stats y tal. 95 ataque especial. ¿Ves? Es que 95 y 96. Ataque especial y defensa especial son los buenos. Habilidades cromolente. Una mierda. Una mierda cromolente. ¿Cómo que cromolente? ¿Cromolente de qué? Pero... A ver. ¿Cromolente de qué? ¿No tiene cromolente? ¿Tiene vista lince? Me han timado, ¿eh? ¿El Shiny tiene otras o qué? Vale, tiene... Oh, aprende hipnosis. Esa es buena. Ataque aéreo, recordándolo, que no es muy bueno. Tajuero al 37. Buah, este hay que guardárselo, tío. Lo malo es que para cuando lo usemos no va a tener EPS. Y respiro al 62. Tengo que servirle un huevo a este para usarle, tío. Nah, pues de momento se va a quedar en el PC, tío. Pero, joder, vaya regalo. El Shiny ahí todo random. Pues vamos a seguir por la ruta. Vamos a seguir a ver si son más Shinies. Joder, hoy hemos hecho... Tenemos un día redondo, la verdad. No se ha muerto nadie. ¡Ay, no hemos mirado el alga fría! Si es macho o hembra. Pero bueno, a ver si nos acordamos la próxima vez que vayamos al PC. Ay, pues nada, mira, aprovechando de Shinies, contadme si queréis por el chat cuál es el primer Shiny que os ha salido a vosotros en un juego de Pokémon. O sea, el primero de todos que hayáis conseguido nunca. Yo, en mi caso, fue un Growlithe Shiny en el Rojo Fuego. Que además fue muy gracioso porque lo capturé. Porque era el primer Growlithe que veía. Y no me di cuenta que era Shiny. Y me acuerdo luego estar mirando en el PC. Y de repente veo que tiene la estrellita. Y yo, ¿qué es esto? Porque además, no sé si en aquel momento yo conocía los Shinies o no, pero vi la estrellita y digo, hostia, ¿esto qué es? Esto es Shiny. Y me quedé en plan de Wowers. Y luego, además, es gracioso porque yo... Mi primer juego de Pokémon propio mío fue el Verde Hoja. Y un amigo tenía el Rojo Fuego que ya se había pasado, ya no jugaba más. Y como para ese entonces yo ya había jugado el Esmeralda y sabía el truco este de clonar de la Torre de Batalla, le dije, déjame el Rojo Fuego, así yo me lo paso, consigo Master Bolas y Caramelos Raros y me los puedo pasar a la Esmeralda para clonarlos y tal. Porque para cuando yo descubrí que se podía clonar ya los había gastado los míos. Y me lo dejó y primero capturé el Growlithe Shiny en la Mansión Quemada. Y luego un Arbok, que del Arbok sí que me di cuenta. Me salió un Arbok Shiny en la calle Victoria, en Rojo Fuego. Que en Rojo Fuego la probabilidad es como bajísima. Y digo, joder, le saqué partido. Pero bueno, Yarados el que dan obligado. Sí. A ver, Yarados lo vamos a tener todo el mundo, pero... Pero como es en plan, típico Shiny así improvisado, que no te esperas. Caterpie lo maté, no.
Qué mal. Yo me acuerdo también en una vez en casa de cuando era bueno, en el instituto por ahí, que solía quedar con un par de amigos, que íbamos a casa de era un chico y una chica, pues a casa de ella. Y me acuerdo una vez que estaba su hermano, creo, empezando una partida en el diamante o perla, y le salió un Yodu Shiny, cuando no tenía Pokéballs todavía para capturar. Y fue como, no. Dolor. Psyduck en Pokémon Oro. Uf, qué guay. Es que en los juegos originales, tío, ahí que la probabilidad era bajísima. Ahí sí que. Era algo guachi. Doble bofetón. Me gusta que doble bofetón te pega de 2 a 5. Es como doble bofetón, pero no es doble, no son 2, son 27. Nice. God igual a Dios, Les igual Goldin. Con acento, vaquero y es que. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ahí salió el nombre de Gold. ¡Ah! Godless Sky. Vale. Digo, ¿qué me está contando? Vaya. Digo, por un momento me he perdido. ¡Oh, el corte furia! ¿Cómo mete? Quiero ver los stats de Paraset, ¿eh? Que de igual lo estoy infravalorando y no le he mirado, no le he mirado. A ver. Es que Paraset va a ser muy importante contra el gimnasio. 48-47. Me da por saco que no tenga. Que tenga malos IVs en defensa especial. Pero. A mí me encanta mirar la Pokédex. Esto de que la Pokédex te deje ver los stats y evoluciones es que me parece de lo mejor, tío. Aprovechando que hacemos fangames, esto tenía que estar en todos, sin duda. Y es muy fácil de meter, o sea, es un skill público. Mira, tiene de stats 100 de ataque, 90 de defensa especial, 80 de defensa y 95. Tiene buen bulk, o sea, salvo ataques de fuego volador, Paraset puede estar bastante bien. Aguanta, y para un bloque, lo que te importa es Pokémon que aguanten. Así que. Está guachi. Nalga fría es hembra, si no te hubiera puesto luto frío. Confirmado que es hembra, entonces. Ay. Sin contar ese, solo recuerdo el Raticate a Lola. ¿Te salió el Tecate a Lola? Uy, Impidimp. ¿Ida y vuelta es eficaz? Con telada no lo sé, pero bueno. Tío, nos hace falta un ataque veneno poderoso. Palking. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué soy más rápido? Buena baza. No, ¿qué me ha hecho? Golpe bajo, hijo de perra. Vale. Pff, golpe bajo, tío. Me ha dejado de la mierda. Vamos a curar que no queda mucha ruta y vamos a por el barco. Bueno, es que ahí me voy, que me están esperando para cenar. Nos vemos mañana. Venga, que aproveche, tío. Gracias por pasarte. Tu piedra hoja. No tengo nada que evolucione con piedra hoja, ¿verdad? Uf, la que quiero es la piedra fuego, tío. La quiero como el comer. Un don prodigio. Don prodigio me renta mazo, ¿eh? Le doy el shiny, ¿te imaginas? Hostia, le doy el noto el shiny, se me va la mierda. Sí, en Pokémon Sol que justo me dejó un amigo. Como a mí. Y al salirme el shiny me lo terminó regalando. Hostia. Pues mira, igual que yo. Me dejan a mí un juego y consigo un shiny. Vale, aquí ya tiene que estar el Snorlax durmiendo. Mira, ahí puedo curar. A ver. ¡Wow! Mi primer Shiny fue en Pokémon Negro un Gastly Shiny que no pude hacer. Pero no pude hacer un Gengar porque ya miras tú cómo hacen intercambios en emulador de PC en esos juegos. Ya, ahí o le metes Pokéhex o está complicado. Mira la Dookie, mira a saludar. Oh, Ultra Bola, guay. Dookie, me has puesto el ratón en mitad de la pantalla. Mi gato ahí pidiendo un poco de protagonismo. Vale, ruta 12. Oh, Dios, qué grande el Snorlax. Tío, lo que hubiese molado que el Snorlax este estuviese animado. Que estuviese ahí moviendo la pancita. La pancita. Ay, coño, ¿qué estoy haciendo, tío? Guardar. Aunque hable con él no hace nada, ¿verdad? Oye, ¿cómo que por aquí no puedo pasar? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pues nada, vamos a. Al barco. Y vais a dormir. ¿Cómo que vais? No seáis capullos. Pues vamos al barco. Y he curado todo ahora, o sea que estoy guachipistachi. Estoy yendo lento, lo sé, pero porque estoy jugando con cabeza despacio, al final es un loque, tío, de un juego que no me conozco. Que sé que han tocado los niveles y todo para que sea difícil, entonces. Yo creo que estamos jugando bien, la verdad. El SSN es un crucero que llega a Ciudad Carmín una vez al año, y es justo hoy. ¡Qué casualidad! Esto es algo que siempre me jorobará, tío. Yo me acuerdo cuando jugué el verde hoja. No me recorrí el barco entero, tío. Y no pasé por la cocina y no cogí ni una sola valla, tío. Y me quedé sin ellas. Esto es nueva ruta, ¿no? ¿Verdad? Sigue siendo la ciudad. Con eso y viajar. Canto. Oye, esto es zona nueva, ¿no?
Esto es zona nueva. Mira dónde está el muñeco. Canto, estoy en Canto. No pone zona. ¿Puedo capturar aquí Pokémon? ¿Puedo capturar? Sí, puedo capturar. A ver, esto no cuenta, ¿eh? Esto no cuenta. Pero encima estoy pescando la arena, tío. Está un poco patata hecho esto, ¿no? ¿Y puedes hacer surf desde aquí? No sé, está muy raro esto. El gráfico del barco... Bueno, está súper hundido por la parte de atrás. Parece que se está ahogando el barco. Ahí. Me pregunto por qué el personaje no pasa nadando si solo son unos centímetros llegar al otro lado. A ver, tú si vas vestido tampoco te apetecería empaparte. Ciudad Carmín, vale. Duki, ¿puedes por favor no ponerte delante? Es que mi gata le gusta acaparar mi atención y se me pone delante de la pantalla. No sé si se ve desde ahí, a ver. Wow. No se ve. Mira un gato. Mira aquí, mira. Ay. No, te bajas. Cuidado que te caes. Pues nada, se bajó. Es que se pone en medio de la pantalla, tío, no puedo ver. Vale, aquí están azul y hoja. A ver si voy por la izquierda, ¿se mueve? Sí. ¿Tú también, Sky? ¿Cómo es que los tres hemos acabado en el SS-AN? Voy a buscar lo que significa SS-AN, porque al final nadie me lo ha dicho. A ver. SS-AN. En inglés es también SS-AN. Sant'Anu en japonés. ¿Y lo de SS qué significa? Ni idea, ¿no? No lo pone en Wikidex. Pues no es lo que significará, pero algo tiene que ser. Igual que los barcos se llaman así o no sé. Me haces en Nihan, me pregunto cuántos enemigos saldrán. Pff, como sea como ayer. Sí, es como Santa Ann. Lo que pasa es que doble S, no sé por qué. Pero bueno. ¿Cómo es que los tenemos acabado en el SS-AN? Menuda casualidad. Yo gané un ticket barco en una tómbola de Ciudad Celeste. La verdad es que tuve mucha suerte. Y tú, Azul, no pareces la clase de persona que participa en sorteos. Yo simplemente he comprado un ticket. La familia Oak tiene dinero, ¿sabéis? Que mi abuelo es famoso y todo eso. Bonjour, je ne sais pas dónde se ubique mon camaroteur. ¿Ese tío no era del Team Rocket? Están aquí, madre mía, van a poner una bomba en el barco. ¿Una bomba, tío? ¿Por qué deduces que van a poner una bomba? Joder. El Team Rocket, ¿eh? Por fin me los cruzo. Voy a derrotarles y enseñarles quién manda aquí. Yo aquí, por ejemplo, hubiese dicho que el tío del Team Rocket fuera corriendo y se hubiese chocado con alguno de ellos. Y hubiese sido de largo. En vez de decir ahí... Les ha como saludado, ¿no? Ahí en medio... Ay, no, ¿por qué tenemos tan mala suerte? Sigo diciendo que no tiene sentido que si Hoja es tímida, que haga ruiditos de... Pero bueno. Tu camioneta está en este pasillo. Lo hemos dispuesto todo para que puedas descansar cuando quieras. Era este, ¿verdad? El más a la derecha. No. Y esto es combate con el señor. Ultra bola. Ya empieza a haber ultrabolas, lo cual está guay. ¿Me va a sacar un hut-hut o está aquí puesto por troleo? Vamos a pelear, tío. O sea, voy a intentar subir de niveles porque quiero que el Diglett evolucione. Cherubi, joder. Saco justo al tipo roca. Me ha troleado, ¿eh? Me ha troleado. Vamos con King, a ver. Hoja mágica, poco eficaz. Nada, 4 PS. Golpe aéreo. No quiero cambiar Pokémon. ¡Ah, oh, casi! Tío, a ver si nos aprende el Vidril algo de veneno decente. Porque mete muy poquito el que tengo ahora. Vale, 26. Chansey. Es que picotazo veneno quita una mierda, mira. Bueno, doble bofetón que ataca 7 veces. Venga, 5. Venga, está quedado contento. El SS es Steamship. Por arriba te lo pusieron. Ah, de Steamship. Eso tiene más sentido. De barco de vapor. Golpe bajo, Rukatul. Este es Diglett, ¿verdad? Ojo, 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 que Diglett empieza a ganar poder. Le voy a quitar magnitud, teniendo terra temblor. Es que magnitud es una lotería, tío. Y creas. No, bofetón lodo. De hecho, bofetón lodo. Es que magnitud es una lotería. No lo veo usar casi, pero bueno. Vale, pues vamos a ver. El camarote tiene que ser uno de estos, el mío. A lo mejor es el de centro. No, aquí hay combate. No, no es combate. Ah, he visto la sombra, tío, de arriba y pensaba que era la barra negra de combate. Ah, que sí que es. O sea, que sí que es mi camarote. O sea, que hay una chica en mi camarote. Vale, vale, vale. Es que no. Mi cabeza no daba por hecho que hubiese una señora en mi camarote. Esperándome, ¿sabes? En plan. No sé, ¿sabes? Ay. Ay.
El colmo de un streamer que hace Shiny Hunting es saltarse un Shiny que no te pase en clip. A ver, lo bueno es que con los bots, con los resubidos, puedes verlo. Uy, el Slowpoke estaba puesto en medio para poder pasar al otro lado y coger la bola sin luchar. Me he metido con este a muerte y no lo he pensado mucho. A ver, podemos hacerlo bien. Con doble Fairy pega bien el pocholo. ¡Espabila! Vale, espabila me hace más daño si estoy dormido, así que no debería ser un problema. La típica señora desconocida que duerme contigo cuando vas en barco, que nunca has sido a uno. Claro, tío, ¿a qué no le pasa? Uy, pocholo ya está tocado, ¿eh? Joder, macho. Bloqueo, no. Esto es una tontería. Chuchuchu, Hatrem con la animación esta. Este ya sé cuál es. De hecho, creo que también tengo yo este spray de Hatrem animado. Tauros Shiny. ¿Ya has conseguido uno, desgraciado? Ya saca el primero. Joder. Y muerto. Vale, ¿a quién sacamos? A Falagrito, venga. Vale. A ver a qué nivel están los de Surge, la verdad. Likitungo. Canon es lo que más daño hace. Qué poco le he quitado, tú. Y Bosley está tocado. A ver, podemos ir a desgaste. Incluso meter un canto, tío. Que falla, obviamente. ¿Cómo no va a fallar? Y me hace repetición, así que no puedo cambiar de Pokémon. Esto es un problema. Esto es un problema. Canon, cuanto más canons hago, más daño hace, ¿verdad? Ataque antes que yo. No, canon no hace más daño cuanto más meta. Es cuanto más Pokémon lo usan. Y no me deja cambiar por repetición de mierda. ¿Vas a hacer gastar poción aquí, de verdad? Es que no le mato de otro. Y como se despierte, me mata a mí. Esto va hasta la porción, tío. Qué cagada, tío. Qué cagada. Y se despierta. Es que mira cuánto me mete el pisotón. Y la repetición. Es que me mata, tío. Oye, ¿se puede acabar ya la repetición de una vez, por favor? O me vas a tener aquí 27 años. Pisotón. Habría sido más rápido que él. ¿Se acaba la repetición? Tronco, ¿esto es Spitai o soy yo? Ese. Vamos a perder un Pokémon, tío. Es que literalmente no tengo con qué curarle. Es que si le gasto una valla, tío. No, es que no tengo ni vallas. Dime que soy más rápido. Dime que soy más rápido. Soy más rápido. Menos mal. Tío, hay veces que ha atacado antes el Liquitún, ¿verdad? Antes que yo. O sea, ha sido Spitai, me parece. Me ha hecho gastar la poción, tío. Me he quedado sin pociones. La leche, chaval. Majare. Igual sí que había que saltarse el Slowpoke, ¿eh? Había que ir por el otro lado. Vale, pues nada, vamos a hablar con la señora que está en nuestro camarote. Ay, Dios mío, está complicadete, ¿eh? Está esto reñido. Vamos a ponernos al Vidril de primeras. Que podemos pivotar con el. Con el ida y vuelta. Qué chulo es la fotógrafa. ¿Se parece a la del primer líder? Sí. De hecho, creo que está basado. Igual es un edit de ese sprite. La verdad. Vale. Aquí hay un Team Rocket. ¿Es por aquí ya? Porque quiero explorar el barco y eso. ¡Restaura todo! Vale. Hay que explorar el barco. Hay que explorarlo, tío. Restaura todo. Qué bueno. Vale, pues antes de pelear con el Team Rocket, pues acaso ya entro en la parte final del barco para salir de aquí. Voy a ver un poco la planta baja. A ver qué hay por aquí. El nombre del barco, Anne, fue escogido en honor a la hija mayor del capitán del barco, ¿lo sabías? Eso se lo ha inventado Eric, casi seguro. Ahora resulta que es cierto. Vale, aquí en el original hay muchas vallas. Zumo de valla, bueno. 20 PS. Basura. Vaya cibuela. Esta es para quitarte estados de cualquier tipo, o sea, está muy bien. Veganismo. Vale. No hay más papeleras, ¿no? Y estos ya no parece que me den nada. Vale, pues seguimos.
Ay, no hay más. O sea, por la escalera de la izquierda parece que sigue ya trama. Y por aquí no sé si hay algo interesante. Se espera que tengamos buen tiempo y un mar tranquilo los siguientes días. Este viaje será muy agradable. ¿Vale? ¿Y por aquí podemos bajar? Pero este espacio es diferente al otro, ¿verdad? ¡Oh, papelera! ¡Hiperpoción! Ahí estamos. ¡Qué buena! Pues mira, hemos recuperado las dos pociones que hemos perdido. Los dos son combate, tío. ¿Legolas? ¿Me ha visto desde su casa? Digo, me voy a alejar, tío, para coger la Pokéball. Me ha visto desde su casa, tío. Esto está mala leche, ¿eh? Ah, y se congela la pantalla. Tío, me ha visto desde su casa, o sea. Vaya, no, Felipe. Poliwag. Vale. Y de vuelta, ¿le mata? Sí, le mata. Vale, es marinero. Voy con este que tengo ataque eléctrico. Él anda voltio. Ya que me saca. ¿Un Krabby o un Shellder? Poliwhirl. Ah, me saca el Poliwhirl. Pues onda voltio. Doble patada, es neutro, pues helada. Vale. Onda voltio, no creo que le mate. Casi. Vale, piso el agua. Maino Felipe. Nada, como tiene prismáticos. Revestimiento metálico. Bueno. Como tiene prismáticos el Spirit, pues me ha visto, ¿no? Desde ahí. Ay, Duki. Está mi gato liándola, tío. No sé si se ve. Sí, se ve la cámara. Está ahí el gato, que no sé qué hace. Escucho ruidos a veces por la casa, tío, y siempre doy por hecho que es el gato. Nice. Combate, dos combates. Bueno. A ver, estamos leveleando. Yo creo que el Diglett suba para el Surge. Así que. Shellder. Lo malo es que no podemos sacar al propio Diglett a luchar. Porque se lo comen con patatas. Con tanto Pokémon de agua. Supersónico. Muere de onda voltio. Vale, bien. Octillery. Los Octilleries dan mucho miedo. Y esto puede tener. Ataca. Vale, onda voltio. ¿Cuándo le quito? Oh, no le mato. Pulpo cañón. No te pegues. Oh, estoy atacando todo el rato, tío. Rayo burbuja. Buf. No tiene. Octillery no tiene mi amigo ataque persecución, ¿verdad? Porque me cago en todo como lo tenga. Foco energía. Vale, soy más rápido que un Octillery de mierda, ¿verdad? Vale. Ahí está. Octillery me da miedo, tío. Cada que veo uno es que Octillery aprende buenos ataques. Y tiene stats equilibrados, o sea que puede dar bastante guerra. Este es otro. No, no es entrenadora. A ver. ¿No se escucha en la planta de arriba? Ah, ruido en la planta de arriba, espero que vaya todo bien. Vale. Combate sin más. ¿Cómo va Diglett? 25, está a un nivel de subir. 1924. Vale. Solo un nivel, 26, 26, 27. Pues de locos. Pues después del barco casi seguramente haya evolucionado. Así que genial. Voy a curar a mis pokés. No me restaura esos del Pokevial, la chica esta. Vale, está bien saberlo. Poliwhirl, ¿te puedes mover y poner delante la Pokéball? Del entrenador. Para que no me vea. Marino Toribio. Vale, macho. Golpe aéreo. No tratas nada de roca, ¿verdad? Nah, crítico. Vidrill va volando, tío. Vidrill es una locura. Frillish. ¿Y de vuelta? Vale. Agua fantasma. Voy a sacar este. Tinieblas, me quita 25 PS. Pues yo te meto cepo. Recuperación, buf. Buah, lo que quita cepo, chaval. En el torbellino, dice. Nah, espora. Espora. A dormir. Y el cepo le mata, ¿no? No, casi. Y con este furia. Esto es poco eficaz, creo, por ser fantasma. Sí, nah, igual, le he matado. Vale. Nada, pues ahora curaremos con la mujer esta. Falso tortazo. Eso está muy bien para capturar. Para capturar está muy bien. Vale, pues ya es ir a por el del Team Rocket. Así que voy a curar en el camarote y vamos a por él. Nada, vamos más o menos rápido. Esto lo quitamos enseguida y vamos a por Surge. Surge sí que va a ser divertido. Va a ser el combate tocho de hoy. Con el que ya cerramos el Agil. Y viendo la hora que es, no sé si. Seguirlo haciendo directo un poquito del Pokémon Zenith.
O cortar. Pero lo vamos viendo. Pues nada contra el... Esto no me queda, ¿no? No me lo oscura la señora. Pues... Vamos así. Es que abrir con King está súper bien. Porque es súper rápido. Y el ida y vuelta lo voy a meter siempre antes. Sí, del Zenith. Joder, sí que tiene ganas. A ver, pero va a ser cosas... O sea, va a ser editar sprites y cosas tontas. O sea, no va a ser nada así súper interesante. Pero bueno, así ves un poquillo lo que hago. No tendrá explosión esta mierda, ¿no? Voy a sacar a Bosley. Que aguanta el tipo no. Bosley debería tanquearse bien. ¡Ay! Esta es la música del Masters. Del Team Rocket. ¡Qué guapa! Travis, contesté para mi Diglett. Está el 23, tío. Saco al Diglett porque haga un poco de. Venga, vamos a hacer un poco a Diglett, tío. Que tiene que empezar a pegarse un poquito con la gente. Y enfrentarse al mundo cruel y salvaje. Tierra temblor. Vale, guay. Te voy a tanquear ese ataque que me tire. Crítico. Cinco veces, pero ¿por qué tengo tan mala suerte? No tendré este golpe bajo, ¿verdad? Es que capaz es que tenga golpe bajo, tío. No debería, ¿verdad? Como tenga golpe bajo, tío, me jode vivo. Voy a sacar a este. Ahora tiene persecución. Residuos. Vale. Es que creo que Gardevoir sí que aprende golpe bajo. Y digo, capaz que me lo haga. Es que es una mierda, tío. Es que me dejan atrapados por todos lados. Y encima el tonto este me mete crítico y cinco golpes. Para variar. Pero bueno. Pues uno menos. ¿En serio me sale ya? Joder, para un combate que se ha hecho el Diglett. Y no era ni. Ya era un Trubbish, tío. Pff, me ha dejado la mierda. Debería poder pelear contra esta pava. Me dejan entrar aquí primero. ¿Tú me curas? ¿Me haces el favor de curarme? No. Digo, está justo en la puerta esta antes del Rocket. Es lo típico que a lo mejor me curan o algo para. Antes de tal. Está. Esa es Atenea, ¿verdad? Pronto estamos con el control de la región de canto. Esa es la comandante de Rocket Atenea. Ixta. Ah, pensaba que era Ixia. Y digo, mira. Ekans. Debería tanquearle bien. A base de golpes aéreos. Vale. Chirrido. Uf, un golpe bajo me puede hacer mucho daño. Joder, justo sale un Cebul. Esto sí que puede tener persecución, tío. No debería matarme, ¿no? No, esto es ida y vuelta. Vale, no tiro golpe bajo. Muertísimo. Es que, tío, esto sí que puede tener persecución. Tipo siniestro. Y reventarme. ¿Qué ha dicho de orden mundial? Estamos buscando un científico que va a bordo de este crucero. Tengo que curar. Tengo que curar, pero vamos, sin pensármelo. Señora, la que no ha pagado y está ocupando mi camarote, cúreme. mira, yo mientras me cure el equipo, que se quede con mi camarote, la verdad. No, rápido la señora, señora. Yo mientras me cure, mira, que se quede con mi camarote. Que se eche la siesta ahí si quiere, no pasa nada. Pero vamos a guardar por si acaso, que llevo un rato sin guardar. No creo que pase nada, pero ante escenas y eventos siempre mola. O sea, mola. Ante escenas y eventos siempre viene bien guardar, por si acaso hay algún bug o algo. Contra Atenea, tío. Bueno, ¿se triggerá el combate o qué? Ahora. ¡Ojo! Uy, se mete de ahí. Sky, entra en ese camarote y acaba con esa tipa. Nosotros nos desharemos de estos masillas. ¿Todo listo, hoja? Pero es que. Son criminales peligrosos y nosotros solo somos niños. No me fastidies. ¿Pero no ves que tenemos Pokémon? Ya me encargo yo, anda. Te cubro, Sky. Entra en ese camarote. Bueno, está gracias a la escena. A ver. Son criminales. Vale, dicen lo mismo. Y este dirá lo mismo. Vale. ¿Estos dicen algo? No los dejaremos vencer. Sabía que ha hecho copia y pega. Es que sabía que iba a tener todos el mismo, tío. ¿Para qué ponerle uno diferente a cada uno? Nah, ¿para qué? Pues nada, vamos contra Atenea. Vale, ahí está la científica. Imagino que decían que. A ver, ¿puedo hablar con la científica? No puedo. Oye, si no me triggeres el evento aquí, ponme un diálogo en la científica, por lo menos. No sé. Te lo preguntaré por última vez, listilla. ¿Dónde está el documento con toda la información sobre el proyecto M? Ojo, me gusta que lo llame proyecto M, que obviamente es. Entiendo que será de Mewtwo. Pero es gracioso porque. Es que está el puto bicho aquí, tío. Es gracioso porque Mewtwo se supone que fue ordenado por el Team Rocket de hacerse.
Aquí han dicho proyecto M, pero no sé. Nunca os lo diré, está bien oculto, lejos de vuestras manos. A lo mejor era una científica del Team Rocket que se ha escapado. ¡Ojo, proyecto M! El Project M, es verdad, el Project M. Es verdad, tío. Para que no, el Project M, para que no lo sepa, es un mod que hicieron del Smash Bros. De la Wii. Porque el Brawl es como el Smash menos competitivo de todos. E hicieron un mod super balanceado, que arreglaban cosas, quitaban el tropezarse automáticamente de forma aleatoria. Y era el que se usaba en competitivo, más que el propio juego. O sea, la gente que jugaba en competitivo al Smash Bros. De la Wii, jugaban con el mod, con el Project M. Y estaba muy guapo, tío. Estaba muy bien, había Pokémon nuevos. Uy, Pokémon nuevos, personajes nuevos, moveset tocados. Estaba guachi. Voy a comer, venga, Leiva. Que vaya muy bien, tío. Que aproveche. Nunca os lo diré, está bien oculto lejos de vuestras manos. Estás jugando muy sucio. ¿No ves que nuestro jefe Giovanni fue uno de los principales inversores de aquel proyecto? Vale, o sea que efectivamente es el Team Rocket ese que está detrás. Vale, está bien contado esto. ¿Sabes la cantidad de pasta que metió? Precisamente por eso, aquel experimento fue un terrible fracaso. No dejaré que nadie más utilice esa información para hacer el mal. Y menos el Team Rocket. No me paga lo suficiente, no lo he leído entero. Ah, tú eres la personita que está causando dolores de cabeza a mis subordinados, ¿no? Incluso derrotaste al inútil de Atlas. El pobre mamarracho tuvo que llorar al jefe para que no le degradara. La verdad es que meter a Atlas ahí... Porque Atlas luego pasa a ser el comandante principal. Yo hubiese metido a Proton. Aunque imagino que a lo mejor lo ha hecho así para que no sea el mismo orden que en Yoto. Pero Proton era como el pochete de los admins. Y sabiendo que luego Atlas es el que es el nuevo miembro de Team Rocket, cuando Giovanni deja de serlo, no sé hasta qué punto hacerle como el primer líder así que te encuentras y tal. Y que le considere como más pochete, pero bueno. Voy a enseñarte el auténtico poder devastador del Team Rocket. Pues combate de jefe del Team Rocket, a ver cómo de complicado es. Porque en teoría, luego hay un combate contra Azul. Debería haberlo. Pero seguramente este combate sea complicado. Tres Pokémon. Murkrow. Uf, estoy de Murkrow, tío, del VGC. Vale, este es volador, pero ya debe ser más rápido. Ida y vuelta es neutro. Debería meterle una buena leche. Vale, voy a sacar este Quesada, por si me tira algo siniestro. Y volador debería aguantarlo, golpe aéreo. Vale, lo aguantamos bien. Y onda voltio. Super Poti. Debería morirse. No, casi, joder, qué cerca. ¿Crítico de qué? ¿Qué me ha hecho? ¿Crítico? A ver el directo. Golpe aéreo crítico. Qué desgraciado, tío, la que me ha metido. Arbok. Buah, esto es veneno, tío. Aquí sí que vendía bien Diglett, tío. Pero el problema de Diglett es que no sé si me... Buf, esto es un problema, ¿eh? A Pocholo le vendría bien tener tierra temblor. No sé si lo puede aprender y no se lo he puesto, pero... Tener tierra con este me va de locos. Vamos a sacarle. Colmillo venenoso, lo aguanta para ser roca, ¿vale? ¡No! Y me envenena gravemente, tío. Voy a tirarle un ataque. Tumba rocas. Y cambio de Pokémon, tío. Tío, es que Diglett... Oh, voy a sacar a Diglett, tío, pero esto es un problema. A ver, Beedrill también sale bien aquí. Colmillo Ignio lo falla. Vale, uff, hostia, Colmillo Ignio para Beedrill es un problema. Terratembe, tengo que tirar. Brawler en Ciudad Celeste puedes tener todos los iniciales de locos. Sí, te hacen intercambios. Pero claro, tienes que tener el que te piden. Tierra Temblor, vale. Seguro que me haga ahora. Colmillo Veneno es poco eficaz. La madre que me parió. Tierra Temblor, vale. Buah, ¿y cuál es el tercero de Atenea, tío? ¿Qué te usaba en Oro y Plata? A ver. Scolipiz. ¿Me obligas a usar esta criatura? Ha sido demasiado lejos. Vale, aquí es Beedrill. Sí o sí. Con volador. Ojo. Vale, no hay persecución. Yo es que te lo juro que las persecuciones, tío, me dan un miedo increíble. Golpe aéreo y debería matarlo. Aunque tiene buena defensa. Vale, le bato de golpes. Ah, de tres. Ahora de tres. Y bueno, espérate, el lodo negro y se curará ahora con poción, no sé qué. Guerra tóxica. Debería aguantarlo bien. Vale, vale, vale. Beedrill tiene buen tipo para resistir muchos Pokémon de este juego, ¿eh? O sea, Beedrill está muy bien. Tío, que vaya con un Beedrill todo el juego me parece increíble, ¿eh? Nice. Madre mía, pues ya estaré con Betecho. No ha sido demasiado difícil. Pin Missile King. Es 25. Tío, estos son solo 25. Picotazo veneno es una mierda. Quiero algo de veneno bueno. Y Pin Missile, no. Tiene de vuelta, que es para pivotar, es increíble. Y de vuelta. No. Sí, vale. Bomba fango. No, es especial bomba fango. Vale. Derrotaste a Atenea. Me gustan los que son como tú. Pff, ahora le he molado a la de Team Rocket.
Y justo evoluciona nuestro Pokémon para el líder. Buah, clavado, ¿eh? Redondo nos ha salido. Let's go. Aunque ahora debería quedar el combate contra Azul. Si es como el original. Aunque no sé si te va a meter dos combates complicados tan seguidos. Bucle arena. Oh, este está guay para hacer daño residual, pero... Mejor que magnitud, sí. Por tener variedad. Porque es que magnitud es que es tan aleatorio que no me convence. Ya veo, te gusta el rollito de impartir justicia, ¿eh? Puede que hayas saboteado nuestros planes en este barco, pero informaré a nuestro jefe sobre ti y te hará añicos. Algún día expandiremos nuestro poder más allá del espacio exterior. Jojojo. Jo, jo. Los jojos tienen que tener comas en medio, señor Eric Losty. A usted que le gusta escribir bien. Pero bueno. Ay, pues ya estaría. Ah, capitán del barco. Ah, pues no hay combate contra Azul, entonces. Habéis sido muy valientes al plantarle cara al Team Rocket. Se nota que sois los alumnos del profesor Oak, ni más ni menos. Alumno prodigio, incluso. Al menos yo. Podéis quedaros con esto como agradecimiento. A pesar que hablaba ella. Talador. Vale, esto es para usar corte. O sea, ya podemos ir hacia la derecha de Ciudad Celeste, supongo. Se trata de un raro artilugio de aventurero que os permitirá cortar pequeños arbustos. Vaya, muy amable. Coño, Surs. El Team Rocket se encuentra en este barco. Todos a sus puestos. Estoy listo para abatir al enemigo, capitán. De la orden y entrar en combate. Ah, líder Surge, no es necesario combatir. Estos jóvenes ya se han encargado de todo. Eso me pasa por echarme la siesta. Buen trabajo entonces, habéis prestado un gran servicio a la patria. Mejor me vuelvo a mi gimnasio, estos viajecitos en crucero no me hacen bien. Es verdad que nos habían dicho en el gimnasio que estaba Surge en el barco. ¡Qué líder tan patético! Será mi siguiente víctima en mi lista de victorias. Nosotros también deberíamos abandonar este barco. Estamos perdiendo el tiempo. Pues nada. Ya que cierro Rucatula. Hora de ponerle bien el mote. Está bien, a mí me hace gracia el que tiene. ¡Restos! ¡Sí! ¡Esto es buenísimo! Buah, chaval. Vale, al Dilete hay que ver qué le ponemos, tío. Los restos no son malas para... Para Flonflon, pero incluso el Rucatula. A ver cómo está de stats. 67 de ataque, tío. ¿Cómo pega esto? Es que es... Esto necesito que reviente. No aguanta demasiado, pero es que esto tiene que reventarse al... El gimnasio del solo, tío. Y está el 26. Buah, lo malo es el nivel. Mira, aquí otra vez el Eric ha puesto malas prioridades. Es que le ha puesto prioridad a la mesa y se ha olvidado de ponerle prioridad a todo lo que pone sobre la mesa. Y parece que está por detrás. ¿Y este ha hablado con él? No. El SSAN siempre está en duda con vosotros. Podéis volver siempre que queráis. Vale. Pues nada, y aquí no creo que me deje volar, ¿verdad? No. Vale, pues a por el líder. Ya no es que era por el líder. O sea que ni tan mal. Botón de correr, ¿vale? Tío, mola lo de correr automático. O sea, estoy pulsando la dirección sin más. No estoy pulsando el botón de correr. Se está guachi. O sea que ya salgo y ya está. Como el Sur ya ha vuelto al gimnasio. Pues curamos, organizamos el equipo y a por Surge. Y rematamos desde el gimnasio. La verdad es que el juego de ritmo y tal me está molando. Tiene buen contenido, o sea... Está bastante bien. El Eric se lo pasa todo en una tarde porque va folladísimo y se sabe su juego de peapa. Y le mete caramelos a todo. Pero a mí me está gustando. Me está gustando cómo lo estoy jugando y todo. O sea, está guay, la verdad. O sea, lo que es análisis de juego... Ya os digo, lo peor del juego a nivel gráfico. El poco detalle que tiene Eric con según qué cosas. Porque los gráficos están bien, ha evolucionado respecto a sus otros juegos. Pero es que hay cada detalle que no ha puesto el mínimo cuidado, tío, que es como... Pero bueno, tiene otros puntos muy fuertes. Que es divertido de jugar. Son tonterías que no te afectan al gameplay realmente. O sea que, pues aparte está bien. Me gusta el homenaje a Paldea con los bajones de frames. Ya, no sé muy bien, eso es mi PC. Todo lo que sea de rendimiento es cosa mía. Vale, pues entonces, amigos de la metalurgia, vale, aquí la cuestión es que este me resiste el tierra y este también, pero tanto este como este, que son los dos tanques, o sea, mis dos tanques son débiles al eléctrico. Y eso es un problema. Porque de los demás... Es que los demás no hacen una mierda, tío. Y entre los que hay en el PC y los que tengo... A ver, Skuntank puede tanquearse un poco, pero es muy lento. A ver, podemos subir a Skuntank de nivel y ver qué nos aprende.
Y Benipede es un bicho rápido. Lo que pasa es que a mí me ha salido lento, me parece. No, me ha salido firme. Hostia, pues Benipede no está mal tampoco. Vamos a subirle de nivel también. Es que estos dos, tíos, son mis tanques y están en la mierda. Y es que no tengo tampoco Pokémon que aguanten. Tengo este, pero es bicho. El acero. A ver, Pineco, ¿a qué nivel evoluciona? Porque igual me puede interesar. Rukatula se lo supera. Además, rapidísimo. El problema de Rukatula es que, como no los mate, es de papel. Y estoy seguro de que tiene algún Pokémon con Globo Helio que me toca y gastar turno y tal. Y se puede complicar bastante. Entonces, hay que verlo. Porque el Eric a los líderes siempre los hace complicados. Y si puede meter objetos como Globo Helio y cosas así, lo va a hacer. ¿A quién estaba yo mirando? Se me ha olvidado, tío. Skuntank, ¿no? No, Skuntank, el otro. Tío, se me ha ido. ¿A quién estaba mirando? Me he puesto a hablar. No sé lo que estaba mirando, olvídalo. Vamos a subir en niveles y ya está. Tengo a este, pero es bicho. Frase que aplica a la mitad de las capturas. Ya, tío, es que parece bicho lo que esto. A Lery que le gustan los bichos, macho, pero ya todo de Pokémon bicho. Que no hacen nada. A ver, Globo Helio no es mala tampoco para el Bonsly. Lo malo es que le quitaría el mineral evolutivo. Y yo qué sé. Y también tenemos los restos. Los restos se escuntan, pueden venir de locos, ¿eh? Vamos a levelear. A ver, cadáver raro. Chum, chum. Nada, hay que subirse al 26 como mucho. Que está para ser al 26, que es el que menos nivel tiene. ¿Qué quiere? Amago, no. Tiene prioridad, pero pega pojito y es normal. Chum, chum. No creo que haya Pokémon que use protección y que me haga falta ese poquito daño de prioridad con este. Cuchilladas, sí puede ir bien. Buah, qué ataques de mierda tiene esto, ¿no? Tiene chirrido, que baja mucho la defensa. No es mala chirrido, ¿eh? Oye, pues Skuntank puede ayudarnos bastante, ¿eh? La de Skuntank no es mala para líder. ¿Qué haces tú aquí? Vale, subimos al 26. Lo que no sé cuándo evoluciona, pero me da que todavía no. No me muerdas. Ay, le he dado sin querer al 27. Es que, Duki, por favor. Tóxico. Ah, tóxico. Gas venenoso. Envenena. Ya estoy intoxica. Sí. No tiene nada de veneno, tío. Vale, y seguimos al bicho. A ver, ahora miramos al pedoereo. Que de hecho le podemos poner minera evolutiva al pedoereo. Persecución, mi ataque favorito del Loque. Otro con chirrido. Picotazo venenoso. Desenrollar, pero ya tenemos al Bonsly. Listo de defensa. Ahí. Vale, es que esto sé que es un poco rollo, pero es que hay que prepararse el equipo porque lo que se viene ahora va a ser lo más complicado del día. ¿Protección con el tóxico? Esto tiene chirrido, pero este bicho pega fuerte. Este no es de bajar defensas. Joder, está mi gato se ha pasado. Me estoy tocando todo el rato la nariz. Porque mi gato, como está pasando por aquí todo el rato, me está llenando de pelos. Y me hace cosquillas. Ay. Y mira que la cepillo, tío, a diario. Pero es que da igual. Cola veneno. Vale, ataque de veneno, 50. Ya mejor que picotazo. Ahora que os he dicho lo que me estoy rajando, vais a fijar más. Que me raje la nariz. 22, picadura. Vale, ataque de stab. De hecho, este seguramente aprende ida y vuelta. Sí, le he puesto. Le he quitado ya el toque. Vale, evoluciona. Guachi, pistachi. Esto con. No, Doki, no te subas ahí. A ver, señorita. ¿Qué hace usted? ¿Por qué se me sube a la mesa? ¿Qué pasa? Mira la gata. ¡Miaus! Es un peluchito. ¡Miau! Mira, tiene la pata pocha. La pata la tiene mal desde que la tengo. ¡Miau! ¡Muah! Que muchos de aquí no saben la historia. Hala, para solo. Marañao. ¡Uy! ¡Jo! ¿Qué de pelo suelta, hija mía? No sé dónde te has metido o qué has hecho, pero qué de pelo me estás soltando hoy. A ver, tengo que cepillar ahora cuando acabe. Ay. A ver, Willipede. Se congela el juego. Hay que subir al 26 a Willipede. 24, 25, 26. Vale. Vale, vamos a ver cómo están de estar los Pokémon. Y de hecho, quiero ver el Stunky, tío. El Stunky, quiero saber cuándo evoluciona. Este sí que es importante. Porque si evoluciona en un nivel, tío, es que. Es que es muy clave. Un Pokémon así tanque. 34, mani, de coña. Es que tiene defensa. Buah, es pochete este.
Ay, a Willy Pérez le queda más. A ver, de stats. 64-51. Willy Pérez está muy bien para el gimnasio, ¿eh? Willy Pérez se viene de una. Y. Ay, no sé por qué he dicho que Bosley viene mal para el gimnasio. Soy bobo. Bosley viene bien. Si esto es roca, no es agua. ¿Por qué he dicho que Bosley viene mal? Ni guarra. Pero bueno. Y los restos, tío. Pues. A esto es mirar, esto es mirar el evolutivo, ¿eh? De una. O los restos. Los restos. Vale. Y este robusto. Ta, ta, ta. Se me ha mirado. Yo creo que con este equipo voy bien. Al gimnasio. La verdad. Ya poco más puedo hacer. Pero. De hecho, creo que Bosley puede aprender Terra Temblor. Y me vendía de locos. Mira, Terra Temblor. Incluso el Willy Pede. Willy Pede. ¿No? ¿Pero qué es esta estafa? ¿Me aprende Willy Pede Terra Temblor? Pues este es un problema. Tumbar rocas igual. En vez del desenrollar. Tampoco puede. Este sí. Por darle cobertura. Pero realmente. Golpe bajo está guay. Terra Temblor. Nada, impresionar. Es que no quiere impresionar. O sea, para 30 de potencia. Golpe aéreo alguno de estos. Está pendiente golpe aéreo, no sé cómo. Y el otro también, el Tarántula. Golpe aéreo. Salen los topos de la cueva. Ay, ¿cómo entraba un nalga fría este combate? Nada, no te creas. El nalga fría no es muy bueno. Cualquiera que nos escuche, que no sepa de qué estamos hablando. A ver, corte furia, dos pulsos, calcinación. Hierba lazo, tío, pero. Este otro, pero el otro ya tiene ataque de planta, aunque no pegue demasiado. Y golpe roca contra los Magnemite si hay alguno. Golpe roca está bien, ¿eh? Y no tengo nada de lucha en este equipo. Golpe roca está bien. Si hay algún Magnemite, mejor que desenrollar. Sí. ¿Le pongo golpe roca a este señor? A ver, no se puede la patada sin querer. Tumba rocas. Se lo puedo quitar, tío, que ya lo tienen dos Pokémon. Y le meto lucha. Vale. El Rukatula, tío. Que de hecho se lo voy a recorregir ya. Rukatula. Se lo voy a cambiar así. Vamos a ponérselo bien. Ruka. Tu. La. Ahora que ya es un Pokémon evolucionado, ya se ha ganado la A. Y nada, gimnasio. Vamos ya de una. Y ya está. Que sea lo que Dios quiera. Recuerda la roca dura si llevas movimientos de roca. Ya, la cosa es que. No tiene objeto este hombre. Hostia, no tengo objeto en. No le he puesto objeto al ductido, tío. Pues vamos a ver. Esto para los roca, pero no voy a usar ataques de roca. Esto recupera algo de PS. No tengo realmente nada para equiparle al ductrío. ¿Hay algún objeto otro Pokémon que le venga mejor a ductrío? Semilla milagro, gafas especiales, ¿no? Cinta fuerte. Hostia, la cinta fuerte sí, ¿eh? Para meter más daño con los tierra. Resto similar evolutivo. La cinta fuerte, tío. Se la vamos a quitar. Y se la damos a este. Y a este. Le doy el campana concha, yo qué sé, tío. Que se cure vida o. Pues ponerle algo. Ya está. Sí, voy a ir así. Vale, pues vamos a ir así. Ay, finalmente tú la loque. Por fin. Pues vamos ya de una. El Fossil Elise por los memes y la suerte. Sí, le equipo el Fossil Elise y ¿para qué? Para no tener objeto útil. Nada, así vamos bien. Amigos, se viene, ¿eh? Se viene el gimnasio. ¡Go! Uf, hola, aspirante. El teniente Surge combate junto a sus compañeros Pokémon de tipo eléctrico, que también lucharon junto a él en la guerra. Te recomiendo que lleves al menos a un Pokémon de tipo tierra contigo, si pudiera ser. Toma esto, podría venirte bien. Agua fresca, ¿vale? Buena suerte en tu tercer reto de gimnasio. Vale, aquí tengo que hacer un apunte, y es que este gimnasio, el puzzle que tiene de las. En serio, tío, me ha visto desde ahí. Joder. Iba a decir que el puzzle de las papeleras de este gimnasio se lo programé yo. Vale, me sale un poco un volador, el primero de todos. Es que ya no me vendía bien el ataque de roca, tío. Vamos, Pochoro. Ya estamos con los persecución, tío. Me ha quitado media vida el hijo del mal. ¿Tiene persecución la ardilla este de mierda? Tío, estoy hasta las narices de los persecuciones, eh. Además, qué casualidad que me tiene un persecución.
tío, aún tu trío. ¿Por qué? ¿Para qué atacarme con algo volador que tenga estado o me pega más fuerte? No, persecución. Me trae por el Valle de la Amargura, ¿eh? Me trae por el Valle de la Amargura, tío. Ay. A curar. Sí. Tío, es que es increíble, ¿eh? O sea, es que es increíble lo de las persecuciones de este juego. Pikachu. Vale, vamos a comprobar el poder de este señor. Te da temblor. Concienta fuerte. Vale. Se carga un Pikachu. Me gusta. Me gusta. Hacemos buen daño. A Raichu no creo ni de coña que le mate de una, pero... A ver, a Jumper, ¿le mata de una? ¡Le mata de una! ¡Vamos! ¡Ojo! 69 de ataque. Nah, el número mágico. Ya está, 69. Ya va, vamos a arrasar con esto. Ya verás. Vale, son solo 3 súbditos, creo. Ay, y ya vamos a por el líder. Voltorb, esto es muy rápido. Campo... Le ha puesto la habilidad de campo eléctrico, electrogénesis. Tierra temblor, soy más rápido con Voltorb. Crítico. Va volando Doctrio, eh. Va volando. Cañón de cristal, bueno. Tula de cristal. La tula de cristal. Mete vergazos, pero cuidado como falle. Buah, pues me van a meter campo eléctrico casi seguro. Y con campo eléctrico no puedo dormir, por ejemplo. Y el eléctrico hace más daño. No hay ninguna condición más especial que yo sepa. O sea, aparte de bufar el tipo eléctrico, creo que es que no puedes dormir a los Pokémon. O sea, que no podría dormir con Parasect, salvo que lo instale. Mira, que sí, cúrame ya, hombre. Vale. Vale, pues... Este puzzle tan bonito que lo programé yo. Mira, la corriente eléctrica. Vale, tal y como lo programé, hice que uno al azar tenga el botón. Y cuando uno tiene el botón, el otro está en uno que esté al lado, en cruz. Vale. Vale, es... Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir acotando. Se encuentra próxima a esta. Arriba o abajo. A ver. ¡No! Vale, y ahora se ha reseteado. Vale, pues aquí de nuevo. Es que... Podemos intentar... Vale, esta es la primera. ¡No! Vale. Vamos a probar con este. ¿Esta? ¡Tío! ¿Cuánto me voy a tirar con esto? Basura, basura. Quería usar la lógica para intentar acotar de forma sencilla la papelera, pero... Vale, sabemos que no es el de abajo. Izquierda o derecha. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Estoy perdiendo todos los 50-50? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Encima el botón siempre sale en estos de aquí, de este lado. Por algún motivo. Nada, ya la justo se me ha ido a la otra punta. Y esta no puede ser porque no tienen los otros. Vale, es... Vale, la de abajo no puede ser. Tiene que ser estas dos, sí o sí. Joder, qué suerte. Justo que hemos hablado contra todos. O sea, con todas menos estas. Vale, y se va la barrera. Estoy curado, ¿no? Estoy curado. Vale. Amigos, se viene. Pelea de líder. Uf. Mira, el iconito de Galar aquí detrás. ¿Puedo retarle desde atrás? Tiene un Raichu, tío. Vale, pues... la estrategia va a ser Doctrio reventar y cruzar los dedos. Es que no hay otra. No hay otra. Ay, pero va a tener Globo Helio en algún que otro Pokémon. Puedo empezar con Beedrill por si el primer Pokémon tiene Globo Helio. La hago ida y vuelta y cambio Doctrio, me tanque un ataque eléctrico que seguramente me meta. Vamos a hacerlo así. Venga. Has demostrado... O sea, no tengo ni idea de si Globo Helio o no, pero es que estoy seguro de que alguno lo va a tener. Seguro. Igual que el de Misty tenía para rayos o el de Broga y sacaba un tipo bicho. Es que algo va a tener seguro. Has demostrado valor en el campo de batalla luchando contra esos Rockets, recluta. Pero lo que te espera a continuación no es nada fácil, ¿sabes? Yo participé en la guerra entre Kanto y Teselia de hace años. Perdí a muchos compañeros en batalla. Bueno, Eric se ha inventado que la guerra fue con Teselia. Tanto humanos como Pokémon, pero sobreviví más fuerte que nunca. Ojalá las generaciones venideras no vivan nunca nada así. Por eso lucho para preservar la paz. Prepárate para una guerra que no puedes ganar. Pues vamos a por Surge. Volví, joder, has vuelto justo, tío, en el combate contra Surge. O sea, se viene. 4 Pokémon.
Electrode. Campo eléctrico. Vale, no me ha dicho nada de globo helio. Vale, vamos con la bola voltio, es más rápido. Vale, pero no me hace demasiado daño con bola voltio porque soy rápido. Sacamos a Rukatula, que de hecho, ¿cuánta velocidad tiene este? 70. Y Vidrio 74. Va a ser más rápido que nosotros. Vale, pero aún así va a ser más rápido, pero bueno. Terratemblor. Pantalla luz. Vale, terratemblor es físico. De momento vamos bien. Ha metido pantalla y el campo eléctrico, lo cual es un problema. Vale. Ahí no miro ni el nivel, tío. Estaba el 28. ¡Fua! Espérate. Galvántula. Vale, por ser bicho tanquea el tipo tierra. Doble rayo. Vaya hostia me ha metido, chaval. Esto no tiene persecución, ¿verdad? Voy a sacar a... Me meto un doble rayo. El bicho es neutro contra este. Bicho veneno. Voy a sacar al bicho, tío. Vale, no me ha hecho ninguna mierda de persecución. ¡Fua! Lo que quita el Galvántula, tío. Me cago en la leche. Vale, ¿qué hacemos, tío? Buah, picadura. Bola voltio. ¡No! ¡Me ha one-shoteado! Joder, macho. Primera baja. Primera baja. Menos mal que era un Pokémon. Es que con el campo eléctrico, tío, y la velocidad que me ha tenido que sacar. ¿Cuánta velocidad tiene esto? 36. Y el otro con 74 era más lento que el. Me cago en la leche, tío. Vale. Pocholo. Le meto una pedrada, tío. Doble rayo. ¿Cuánto quita esto? Pero ¿cómo me quita más de media vida, tronco? Que tengo mineral evolutivo. ¿Pero que esto va con gafas especiales o algo, tío? Rukatul MVP. Ok, queda fuera. Joder. Nos han matado a uno. Siempre tiene que caer uno en los gimnasios. Por lo menos ha muerto uno que acabo de sacar del PC. Bomba fango. Te hemos dicho que no antes. Vaya, tengo que cambiar de Pokémon. Porque este está tocado. Vale, llevamos dos muertes. Faltan dos Pokémon más. El Raichu y otro. Magneton. Globo helio. Vale, aquí está el de globo helio. Es que sabía que uno lo iba a tener. Voy a sacar a este. Que debería tanqueármelo si me hace algo eléctrico. Disparo espejo. ¿Pero cómo mete tanto, tronco? Vamos con espora. Pff, lo que me ha metido, tío. Vale, hay que curar. Lo que pasa es que... Joder, mete demasiado el hijo de... vale, para curar tengo un resto de todo. Un zumo de valla que es una mierda. Una hiperpoción y un agua fresca. Entonces... PS de este hombre, 96... Puedo gastar aquí el agua fresca. Es que quiero curar, tío, a Magnet, al Rukatula. Tengo que curarle. Vamos a hacer una cosa. Voy a curar a Tarantula y luego curo al otro. Y a ver cuánto podemos tanquear. A ver cuánto esto no se pasa dormido, porque dependemos un poco de eso. Vale, vale, un turno dormido. Vamos a curar. Y se le va la pantalla de luz. Genial. Aunque de momento no voy a atacar con ataques especiales, pero bueno. Rukatula es el momento, sí, sí, sí. Vale, vamos a curar a Rukatula. Agua fresca, yo le va bien. Son 50 PS. Tiene 33, o sea, se queda en 83. Sí, se cura full vida. Sigue dormido, vamos. Vale, y le voy a hacer un dañito de mierda con cepo. Vale, se despierta. Me baja la precisión. Menos mal, no ha fallado. Le doy otro globo helio. Vale, vamos a otra cosa. Le duermo y cambia Ductrio. Y entra limpio, tío. Aguántalo, disparo espejo. Vale, buena. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. Que no se despierte en turno 1, por favor. Rukatula. Vale, vale, vale. Hostia, está haciendo clave, tío, el Magnet, el Paraset. Y menos mal que hemos estaleado el campo eléctrico y ya no está. Y podemos dormir. Terratemblor se va a su casa. O sea, esto es un por 4. Son muertos. Vale, viene el Raichu, que este es el complicado. Y no sé si va a ser más rápido que yo, pero no creo que le mate de un golpe. Me da miedo que Raichu me pueda matar a Rukatula con lo que me tire. A lo mejor tiene llevalazo. Puede tener balazo, que lo aprende. Aunque yo no peso demasiado. Esta chispa que se está encendiendo en mi interior, ¿qué es exactamente? No sentí algo así desde la guerra. Está al 30, loco. ¿Creéis que tiene...? Bueno, es que Talón... Este no le puedo usar ya. Y Folagrito puede venirse al cambio, pero es que va a tirarme hierbalazo. ¿Qué os jugáis? Terra temblor. Vale, soy más rápido y le voy a bajar la velocidad. ¡Crítico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hemos hecho!
Joder, qué buena, tío. Es que seguro que tenía hierbalazo. Seguro. Buah, Rukatula se ha sacado la tula. Lo hemos hecho, chavales. Rukatula MVP. Uf, qué buena, qué buena, qué buena. Vaya crítico de mejor momento. Pochola avalancha. Qué buena avalancha. A ver, son 75. Ah, no, 80. ¿La ha subido a 80? Esto lo ha subido Eric. Y estos son 60 de baja velocidad. Le voy a meter la avalancha. Lo hemos conseguido. Hoy no murió nadie en el gym. ¿Que no? ¿Que no? ¿Y el Willy P de qué? Que sí, que ha muerto. Aún no. Tiene que morir alguien siempre. O sea, raro es que no se muera alguien. Pero bueno. Has derrotado al líder Surge. Qué electrizante. Es como si un relámpago me hubiera recorrido todo el cuerpo. Eres buen soldado. Ole, falleció CR7. Falleció el bicho, tío. Ha muerto. Pero es que tampoco. Es que, tío, el Galvántula. Sí que es verdad que me ha venido bien porque hemos gastado un turno de campo eléctrico para que se vaya. Pero es que el Galvántula me ha metido un bola voltio, tío, al señor este. Oye. Bueno, mi gato abriéndome el armario una vez más. Creo que se ve. Mi gato abriéndome el armario. Mírala, ahí está abajo. ¿Qué? Ay, señor. Mírala. Tío, mi gata de verdad, os lo juro, muchas veces me despierto por la noche. O sea, me despierto al día siguiente y por la noche veo que mi gata me abre el armario, tío. Y es como, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno. Hostia, el chat se va a la mierda si cambio de pantalla, ¿eh? Se ha desaparecido. Pues ya estaría. Qué gran descarga de poder. Me habría venido bien contar con personas como tú hace años. Estaba de broma. Toma tu medalla de trueno, que te la has ganado, pero que muy bien. Voy a perder un Pokémon cada gimnasio, tío. Tengo que traerme Pokémon de mierda que se suiciden. Medalla de trueno. Ahí está. Por ahora solo me hice el primero y no me murió ninguno estando por debajo del level. Joder, pues el primero es complicado. A mí me costó, el Onix. La verdad. O sea, el Brock. El Onix se lo llevó uno. También te daré un MT para que puedas pulverizar a esos bobos del Team Rocket si te los vuelves a encontrar. MT-57, rayo carga. ¿Vale? Con aspirantes como tú, veo un rayo de esperanza en el futuro. Creo que la paz del mundo está más que garantizada. Vale, S de velocidad de speed. Y V. ¿Qué es V? Ah, no, S de salud y V de velocidad. Vale, vale. Pues ya estaría. Pues lo hemos hecho. Uno menos. Flamigo Shiny. ¿Cómo que Flamigo Shiny? ¿Otro te ha salido o cómo? ¿O es que me lo vas a dar? Ay, pues ya estaría. La verdad. Otro más. Uf. Tienes una granja ya de flamigos, ¿eh? Pues vamos a dejar este en el PC. Para Sergio que lo vea, que no nos cree. El bicho ha muerto, ahí se ve. Así que objeto quitar. Los restos. Y mira el pocholo cómo se ha quedado y el Tarountula. Tarountula ha sido súper importante. Gracias a que hemos dormido al Magneton y le ha tanqueado los disparos espejos, hemos podido hacernos el gimnasio. Y nos queda un restaura todo. O sea que eso está genial. Vale, pues vamos a sacar. Mira, sacamos a Zumarill. Vuelve. Y el bicho se va a pastar. Vale, siguiente gimnasio. ¿Qué viene? Erika, Koga. 27-29. Es que es buen momento para meter el Noctowl, ¿eh? Incluso al Vulpix. ¿A quién metemos y a quién sacamos? Es que estos dos van muy guay. Y Wilitoof es verdad que tampoco lo usa demasiado, pero tiene muy buen ataque especial, 63. Es que reventa, y este 66. Y Ductrio es que mete un montón, tío, pero lo malo de Ductrio es que es de papel. Bueno, 47, 42. Wilitoof tampoco aguanta mucho y es un poco lento. No lo sé, la verdad. Y el Vulpix aquí está también. Con la garra rápida. De momento creo que voy con esta gente. Y ya está. Y ya lo veremos. Y iremos viendo, tío, si no. Pero no sé qué decirte. Objeto para ti. ¿Qué objeto te damos? Tú tenías... Vale, restos. Ahora que tengo restos van para este pero de cabeza. Pues nada. Pues no sé si dejarlo ya por aquí, la verdad. Porque ahora que nos tocaría, pues la flauta no la tenemos. Tenemos el bono bici, o sea que hay que volver a Ciudad Celeste. Y ir por la derecha, supongo. Por el túnel roca. Y luego
O sea, es túnel roca a la ciudad de los fantasmas. Zenit. A ver, pero voy a hacer. O sea, si hacemos del Zenit, van a ser sprites. Tampoco va a ser. Incluso podemos jugar al Pokémon Unite también. Al Pokémon Unite. Pero bueno, a ver, del Zenit tengo que editar los iconos de los Pokémon de Paldea. O sea que si queréis que me ponga con eso, podemos moverlo. Pues voy a dejarlo delante del sitio donde tenemos que seguir. Y mañana. Mañana, el próximo día. Seguramente mañana, pero no prometo nada. Pues seguimos con el siguiente líder. Estamos yendo al líder por día, ¿eh? O sea, nos da el tiempo justo para hacer a cada uno. Y está guay porque entre líder y líder hay cositas así interesantes que hacer. O sea que. Yo me he hecho ya loco, ya casi salen ahí al trabajo. Se cuida. Venga, Ken, muchas gracias por pasarte. Espero que lo hayas pasado bien. Ya hablamos. Pues nada. Vale, esta es la casa del robo, ¿no? Efectivamente. Mira, ya he puesto el boquete y todo. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. El Zenit. Uy, el Zenit, el añil. Nos hemos quedado con este equipo, que no está nada mal. 29, 28, 29, 29, 27. Está bastante bien. El equipo está aguantando. O sea, hoy solo ha habido una muerte y un shiny. O sea, yo estoy más que contento. Y eso. Y mañana, o el próximo día, pues seguimos hacia la central de energía. Y el túnel roca. Así que nada, podemos pasar a hacer cositas del Zenit si queréis. Que tengo un montón de sprites que editar. Y así os lo enseño. Vale, pues entonces. Dadme un momento. Porque. A ver. Vale, a ver el Gimp. Ay. A ver. Vale, aquí tengo esto. Ah, la cam la tengo que mover aquí. A ver. Vale, esto vamos a hacer una cosa. Lo quitamos de aquí. Y me vengo aquí. Copio la cámara de aquí. Y me la llevo aquí. Y ya estaría. Vale, aquí está la cámara. Esto iría aquí. Y así más o menos. Y el chat lo tengo puesto aquí debajo. Vale, perfecto. Vale, pues si queréis que me ponga a hacer cosas del Zenit. O sea, aquí, por ejemplo, os voy a enseñar. Tengo los iconitos de los Pokémon de Paldea. De hecho, os puedo enseñar cómo se ve. Mira. Os lo puedo enseñar aquí. Porque tengo que decirte los iconos de la Pokédex. Bueno, y de los Pokémon en sí, vaya. Porque se mueven. Por cómo están hechos. Y quiero hacer que se. Que no se muevan. Uy, está altísimo el juego, ¿verdad? A ver. Mezclador de volumen. Sí. Siempre se ponen altísimos estos juegos. Por algún motivo. Primera vez que cargo el Zenit en directo. Toma, hostia, mi pantalla en modo grande es más grande aún que la del añil, me parece. Pero bueno, de hecho, es que no lo voy a poner ni grande, lo voy a editar yo a mano. Se me cambia de pantalla. Lo abro así, ya está. Hago así. Así no es tan grande. Vale. Pues la cosa es la siguiente, mira. Ay, a ver. Aquí tengo partida de testeo. En la Pokédex ya están metidos todos. Mira, aquí están todos los de Paldea. O sea, están todos. Mira, Flamigo. Hablábamos antes de Flamigo. ¿Dónde está? ¿Me he saltado? Aquí. Flamigo, aquí está. El amigo Flamigo. Entonces, los iconitos, si entramos en cada uno. Vale, esto peta, es que me tengo que hacer una partida nueva. Si no peta. Es que es por el tema de los iconos, tío. Bueno, es que entonces no sé si voy a poder enseñarlo. Es que como he añadido unos Pokémon a la Pokédex y ya había una partida creada, como que entra en conflicto y se va al garete. Pero básicamente tengo que editar los sprites de los iconitos de los Pokémon para que se vean guachis. Si pongo alguno. A ver, si lo pongo con el modo debug, por ejemplo, este. No, porque esta partida no es de debug. A ver. Y aquí voy a tener. Vale, mira, por ejemplo. A ver, Sprigatito. Pero no se ve. No se ve.
Nada, no puedo enseñarlo, pero bueno, básicamente los sprites se mueven. Y quiero hacer que no se muevan. Así que podemos ponernos un poquito a hacer esto. Iconos. De hecho. A ver. Ya, de hecho, aquí tengo la carpeta con todos los iconos de todos los Pokémon. Y tengo aquí los de pal de aquí abajo. Todos estos son los de pal de allá. Todos estos. Ya están metidos. Están en el juego todos. Y la cosa se hace que no estén animados. Que no se muevan. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que vamos a poner que se vea la. No puedo sin imagen. Vale. Es que no sé si empecé a hacerlo o no. Sí, ves que mueve el de la derecha mueve la. La boca está abierta. Y a la izquierda no. Vagon Shiny. ¿La ha sacado? Joder. Vista, mostrar rejilla. Aquí está. Y esto es básicamente. Lo que tengo que hacer con todos es esto. Quito el de la derecha. Y copio el de la izquierda. Con la rejilla. Y lo bajo un píxel. Ya está. Esto es lo que tengo que hacer con todos los sprites. Y cerrar. Básicamente, este es el trabajo. Ay, no se queda lo de la rejilla, tío. Coñazo. Así que nada. Mirad qué divertido se hace un juego de Pokémon. Es súper divertido. Mira, mira, buscarada. De hecho, voy a poner musiquilla. Mientras. Ahí está. No está muy fuerte, ¿no? No. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, el de la derecha abre la boca. Pues yo es que por cómo tengo todos los de mi juego están estáticos. Porque son los de Sol y Luna. Entonces, por una cuestión de. De coherencia. De consistencia, más bien. Pues no deberían estar animados los míos. Así que, como esto hay que hacer en algún momento. Me lo quito ya encima. De hecho, ya tengo Pokémon animados. Que si queréis os los enseño. Si alguien quiere verlos, os los enseño. Tengo ya. Unos pocos Pokémon animados. En plan de movimiento y tal, de cómo se van a ver en el juego. O sea que. Doy Flamigo Shiny a 2000 puntos del canal. Paguen plebeyos. Pero no hay forma de pagarlos de golpe. O sea, como alguien los quiera pagar mensaje a mensaje, te tiene que llenar el chat de 20 mensajes. O sea, imagínate. Nada, es un. Es bastante. Pim, pim. Se puede intercambiar. ¿El que puntos o el Flamigo? A ver, Flamigos tiene ya como 15. O sea, yo creo que no le va a importar cambiarte alguno. La verdad. Si le ofreces algo interesante. Pa, 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 pam. Si queréis cambiar, ¿cómo que en general? ¿Conmigo dices? ¿O con el chico este que tiene los Flamigos? A ver, si es conmigo, si queréis, lo que pasa es que yo no tengo nada interesante que ofrecer. O sea, si me queréis hacer regalos, los acepto, pero. Oh, wait, es en Paldea. ¿Cómo? ¿Cómo que en Paldea? Claro, o sea, se refiere a que tiene los Flamigos, ¿dónde va a ser? Si no, ¿Pokémon Go o dónde? Sí, o sea, se refiere a eso, a que los tiene en el. En el Pokémon. Scarlet y Púrpura. En Año de Zenith. Ah, no. De hecho, no se puede cambiar Pokémon en los fangames. Mientras no haya un online. Que a nadie le apetece programar. Miento. Está programado. A nadie le apetece pagar un servidor. Y meterlo. Porque yo si quisiera podría meter online a mi juego. Pero es que no me apetece, la verdad, pagar un servidor. Tú. Mira, aquí le echo un cabello las orejitas, las sube. De hecho, ¿queréis que os enseñe los sprites animados? Están muy chulos, ¿eh? Que son los que luego vamos a meter al juego. Y algún día os voy a enseñar cómo se animan y eso. Porque no es difícil. Al menos como yo los hago. Y vuela bastante. De estos dos, ¿dejamos el de la izquierda o el de la derecha? Ostras, no sé qué deciros, ¿eh? Me gusta la cola del de la derecha. De hecho, le vamos a hacer con todo el perdón del mundo al que ha hecho este sprite. Pero es que me gusta con esta cola, tío. Así. Hemos hecho el híbrido. El híbrido. Creo que son de Carmaneco, me parece. No me hagáis mucho caso, pero. Que el tío hace unos sprites de locos. Para mí, Shiny es horrible, pero tengo cuatro. A ver, es como más. O sea, es como un rosa más pálido, ¿verdad? No es un rosa tan intenso.
Es un rosa tirando más a... Eso, más clarito. Está guachi. Mira este. A ver si vamos acordándonos de los nombres. Este era... Tarountula. No. Sí, ¿no? Tarountula. Era este. Uy, ahora estoy dudando. Este era Tarountula, ¿verdad? Y Speedops es la evolución. Uf, hay nombres que todavía no me lo sé. Tarountula, sí. Y este es Speedops. Aquí básicamente lo que estoy haciendo, ya os habéis dado cuenta, pero pongo el sprite al lado y lo bajo un píxel, para que cuando lo veas en el juego sea el mismo sprite, pero que está como botando. Y yo lo que quiero, estoy haciendo estas ediciones porque tal y como están hechas estas imágenes, son distintas las dos imágenes. O sea, aquí si os fijáis, los dos son diferentes. Este, por ejemplo, mira la pata esta. Esta está aquí de como dos píxeles y esta aquí está en vertical. Entonces, como yo no quiero que haya animación, los quito y aquí pongo la rejilla, que la tengo puesta en cuadros de 16x16, para así colocar este en la misma posición del otro frame. Y lo bajo un píxel. Hay que bajarlo dos veces porque es doble píxel. Entonces, ya sí se queda bien ya la... los iconitos. Creo que casi nadie... Es que estas tonterías la gente le da igual, la gente no suele hacer estas cosas. Y a mí sí que me importa mucho que estas cosas se vean bien, la verdad. ¿Que tardo mejor en el juego? Bueno, pero fijaos el Zenith, la buena recogida. O sea, la acogida que ha tenido el Zenith ha sido una locura. Pero una locura, o sea, yo pensaba que el juego iba a tener buena acogida. Porque digo, a ver, es un juego que me lo curro mucho, que tiene mucho mimo y cuidado y la gente se lo nota. Pero ni de lejos me esperaba tanta como la que ha tenido. Y me mola porque al final, en parte es un poco de presión de, buah, la siguiente beta tiene que estar ahí al nivel, ¿no? De todas las expectativas de la gente y ya meterme en historia, que he tocado poquito y que esté guay y tal. Pero aún así, joder, por un lado es presión, pero por otro lado es motivación de decir, buah, la gente le ha gustado, tío, soy capaz de hacer algo muy chulo y que a la gente le guste bastante. Así que ahí estamos. Últimamente, desde que he sacado la primera beta, no he trabajado casi en el fangame, porque a veces he tenido tiempo, me está pasando el púrpura, he estado de exámenes y demás. Ya en enero encima la tengo más exámenes. Pero en cuanto me quite los exámenes de enero, le voy a meter una caña increíble al juego. Así que así va la cosa. ¿Qué esperas del DLC de Escaleta y Púrpura? A ver, DLC no está confirmado todavía. Pero si lo hacen... Hay muchos rumores. Dicen que a lo mejor es la zona esta de arriba a la derecha. Que, a ver, tendría sentido que sea esa zona por cómo es el mapa. Dicen que puede ser Kalos Sur. Hay un rumor muy fuerte de que pueda haber mega evoluciones, que eso me parece un poco fumada, pero el que lo ha dejado caer es uno de los principales filtradores. Y es como... curioso. Así que yo qué sé, si vuelven, pues mira, más variedad para el competitivo. Pero vamos, tampoco me quita sueño. A ver, a mí me parece un juego muy bueno. Tal y como están hechos hasta ahora, Scarlet y Púrpura. Salvo por los temas de rendimiento que todos conocemos, son sin duda de los mejores juegos que han hecho hasta ahora. Y me mola un montón, tío, porque yo con el Arceus me lo pasé genial. A mí el Arceus me encantó, de lo divertido que se me hizo. Y siento que lo que hace divertido al Arceus lo tiene este juego, el Scarlet y Púrpura. O sea, el tema de explorar el mundo y capturando Pokémon y tal. Yo al principio del juego lo que me lié a llenar la Pokédex antes de avanzar. O sea, iba súper leveleado todo el juego porque capturaba tantos salvajes. Que claro, cuando ya me tocaba enfrentarme a entrenadores y a líderes, como ganas tanta experiencia al capturar, o sea, no que ganes demasiada, pero por el mero hecho de ganar experiencia, ya llegaba un punto que estaba súper por encima de la gente. Y era como... Pff. O sea, yo sinceramente en un juego como el de Escarlata y Púrpura, yo quitaría lo de que ganen experiencia los Pokémon al capturar salvajes. Porque a mí es una cosa que hizo que, aun siguiendo el orden con guías de los gimnasios según los niveles, aún así va por encima. Y era como... ¡Buf! De hecho se especula un nuevo legendario, ya que cada juego de Pokémon tiene legendarios que actualizan. Sí, a ver, o sea, legendarios hay, por ejemplo, en los libros de pasado y futuro, que puedes consultar en la biblioteca de la escuela en Escarlata y Púrpura. Ahí en cada juego se ve un legendario, que es como fusión de uno de los tres perros legendarios en Escarlata, que es mezcla de Suicune, Raikou y Entei, que dicen que es como la forma pasado de Suicune, aunque se ven los tres.
Y en el caso del púrpura es como una fusión de los tres espadachines, los de blanco y negro. Entonces, ¿puede que esos Pokémon sean reales? Es muy posible que lo acaben siendo. ¿Puede que sea medio troleo? También puede serlo. Que... ¿quién sabe? Pero sí, también te hablan, por ejemplo, de una especie de Pokémon con hexágonos, que mucha gente también dice, estando al lado de Francia, fácilmente puede ser un guiño a Zygarde. Y a lo mejor Zygarde aparece. O sea, Zygarde nunca ha tenido historia en un juego de la saga principal. O sea, en X e Y aparece ahí en postgame. Luego en Sol y Luna tienes lo de poder ir recogiendo las células por la región, pero no tiene historia como tal. Es un coleccionable. Que luego encima en Ultrasol tienes la recogida de insignias. O sea que... no sé qué harán con ello, la verdad. Pero bueno. Who knows. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? Mira, vamos por... Squawkabilly, creo que era este. Squawkabilly. Bueno, besitos, tío. Joder, llevo un rato queriendo ir al baño. Sí, me parece que este es el momento. Vale, pues dadme un momento... que voy un segundo al servicio, tardo nada, 2 minutos o menos, o sea, voy volando y enseguida vuelvo. Así que ahora. Vengo enseguida. Ya estoy. Ay. Es que llevo un rato ya aguantando, ¿eh? Porque como he ido a... como estoy bebiendo tanta agua, sobre todo porque estoy todo el rato hablando, pues llega un punto que la garganta ya se me queda reseca. Mira, ya que estamos, os voy a enseñar los... ahora pongo la cámara. Bueno, la pongo ya. ¿Qué pasó? Que me fui al baño. Ay. ¿Qué pasó? Que fue el servicio. Que veo tanta... mira, os voy a enseñar los sprites animados que tengo, porque molan un montón y están bien guapos. Todavía hay que trabajar con ellos, hay que adaptarlos para que el juego los lea, el RPG Maker, pero están bien, bien, bien chidos. Mira, está aquí el Wolfer de Paldea animado. Es que están hasta los de espaldas. Este está muy bien. Tengo aquí el Farigiraf también animado, que encima cierra la boca. Mira qué chulo. Luego este es el Wiglet. Que bueno. Mira, se mete y sale. Están curradas las animaciones, ¿eh? O sea, están guachis. El ratón este, que solo hay uno, pero bueno, se puede combinar cuando se haga la animación. No sé cuántos frames tendrá, pero bueno, no debería ser muy complicado. Lo malo es que, claro, este es, se pueden poner dos y hacer el de dos formas, pero faltaría el de tres. Luego está este. La oliva. ¿Cómo era este, tío? Me sale la oliva. No, este es la primera, tío. ¡Ah! ¿Cómo se llamaba este, tío? ¡Uy! ¿Qué ha hecho? ¡Qué gracioso! ¡Hala! ¡Qué bueno! Mira, mira, echa como aceite, ¿no? Se pone feliz y echa aceite. ¡Mira! ¡Hostia, qué chulo! ¡Qué chulo! Tío, no me sale el nombre de la oliva esta.
¿Cómo era? Smoliv, eso. Me sale el Boliva, tío. Eso. Luego, mira, aquí está el Nakli. Mira qué chulo, tío. Es que están cool. O sea, son animaciones que llevan su tiempo hacerlas, ¿eh? Luego, Lechonk. Que este tiene como una exclamación roja o algo así, he visto antes. Mira, la exclamación. Que eso, no sé si eso dejárselo o qué. Pero bueno, está graciosete. Luego, Houndstone o algo así se llama el nombre. Buah, este sí que no me acuerdo. Ahí está el perte. Luego el Squawkabilly. Que bueno, este está un poco pocha, la verdad. Pero abre el ala. O sea que ya es algo, es algo. Es que el problema de este creo que es que el spray que se ha cogido de base es un poco pochete. Pero bueno, abre el ala, o sea, está de acceso. Luego, este es otro que tenía de la jirafa, pero no me gusta. O sea, me gusta mucho más el otro, que lo encontré después. Luego aquí está Cerulech. Mira qué chulo. Aunque este spray también es un poco pochete. Y la animación... creo que se puede hacer... ¡Hala, hola! No había visto lo de la espada. ¡Qué guapo! Pero aún así es que es un poco extraña la animación. Luego Bellybolt. Que este está guay. Además creo que tiene los rayos en la tripa. Mira. Este está muy chuli. Luego el siguiente es este. La merluza. Boluza. Beluza. Beluza. Digo, boluza no, beluza. Que es este de aquí. Esta Tinkatuf. Era Tinkatuf, ¿no? Sí, Tinkatuf. Tinkatón. Que este mola bastante. Ahí con el martillo. Y Tinkatink. Ahí están. Luego Skeledirch. Que este está bastante guachi. Fue Coco. Que el spray no es el mejor del mundo. Pero bueno, está bien. Cierra la boca y tal. Está gracioso. Y aquí está nuestro amigo mexicano, Crocalor. Y luego Wattrel. Que este, pues bueno, está bien, cumple. Aquí Kilo Wattrel. También, pues, lo típico. Después tengo a Gimme Goal. Que ahí está. Pues mira, tiene brillo en el cofre. Tira monedas. O sea, tienen curro estas animaciones. Aunque los spray son un poco pochetes. Pero está gracioso. Luego aquí tengo otro Nakri. Este es distinto al anterior, me parece. O es el mismo, no sé. Este lo descargué de una página diferente, pero es bastante similar. Luego el Knuckles. No, Knuckles está, no, este es el... Joder, ¿cómo es? Garganackle. Y este, el Knuckles Stack es este, tío. Que este, me encanta el nombre, Knuckles Stack. Es súper gracioso de decir. Y ya está. Porque aquí tengo el Tauros. Tengo estos de espalda, los legendarios. Mira, este lo ha hecho Hellfire. Esta animación. El pato también. Quaxly. Zorar de Jesús. Y esto los tengo descargados porque quiero subir a Divinart. Y los quiero añadir al juego. Mira, el Sneasel. Este mola un montón, tío. Que la agarra cuando araña. Mira, el efecto que se ve ahí morado. Este está muy chulo. El Quillfish que va drogadísimo. Va toda leche, tío. Y aquí está mi Oscarada. Que este está muy bien, la animación esta también. Con el baile y el movimiento de la otra. Está muy guay. Es que además cuando mueve la pata, el gráfico es diferente. Mira, la pone hacia arriba y todo y tira algo ahí. Está muy chulo. Mira, Samuro de Hisui. Está muy currada las animaciones, la verdad. O sea, las que yo hago son mucho más simples que esto. O sea, yo no las hago así de chulas. Mira, el Arcanine. Y este... Floragato. Eso, mira, con el yo-yo y todo, tío. Es que esto es un curro, o sea, es que esto es un curro hacerlo. Y es Pigatito. Ahí está. Y estas son las que tengo, así que nada. Ay, luego también tengo esta imagen, tío. Que quiero ver si puedo adaptar a los ataques de mi juego estos iconos, porque yo los que tengo. A ver, lo voy a ver ahora. Es que esto lo tenía pendiente por hacer. Y hasta ahora no me había dado por hacerlo. A ver, pictures. Porque yo... En mis ataques tengo puesto al lado de cada icono, o sea, al lado de cada ataque te pone el tipo del ataque con su icono. Y quiero ver si puedo usar estos tipos y actualizarlos. ¿Dónde era esto? Battle, aquí. Esto es los tipos, esta imagen. Creo que es, vale, esta es la imagen que uso yo para los ataques. Cuando ves el menú de ataques en combate, que te sale aquí a la izquierda el tipo de cada uno. Y me gustaría ver si puedo, tío, hacerlo con estos iconitos. Porque están muy guapos, la verdad. Lo que pasa es que no sé cómo de sencillo vas a editarlo. Pero bueno,
Es ponerse como todo. Los de la derecha son más sencillos, porque es una imagen plana. Aquí a la izquierda, como tiene volumen, pues igual cuesta algo más. Pero esto es lo que hace también. Es que son diferentes. Es que mira, el del hielo es distinto. El de dragón es distinto. O sea, yo tenía aquí los de espada y escudo. Y ahora en Paldea han puesto estos. Es que en cada gel los cambia, tío, por algún motivo que aún no me explico. Así que no sé. De todos modos, lo que sí me estoy fijando es que estos píxeles, estos están como mucho más pixelados que estos. Tienen como, estos son como imágenes más grandes que estos. Ay, pues entonces igual no me vale para editarlo por el tamaño. Va a ser complicado, la verdad. No sé, ahí lo tengo pendiente. Pues lo hago en algún momento, pero no sé. No sé si lo llegaré a hacer, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir editando los iconitos. A ver. Mira, aquí le cambio los ojos de color. Pues nada. Noche de maqueo. Noche de hacer fangames. De hecho, puedo cambiar el título. Debería cambiar el título del directo. Ahora que lo pienso. ¿Dónde se hacía esto? Aquí. Trabajando en sprites de Pokémon Zenith. Hala. Actualizado. Sí. Uy, casi le di al botón de terminar el stream sin querer. Sí, porque ya que estoy haciendo estas cosas, tío, pues así, si a alguien le interesa y no le interesa ver el añil, y si le interesa esto, pues mira. No, a ver, me da igual no haberlo cambiado hasta ahora, pero es más que nada por si, pues si alguno lo ve y dice, pues no me interesa ver el añil, pero sí me puede interesar ver a alguien haciendo un juego de Pokémon, pues mira. Pero sí, ahora porque estoy con los iconos estos, que es un rollo. Pero cuando haga más cosillas y edite y tal, os lo iré enseñando. Haré como tutoriales y tal. Porque además, como en el Discord tenemos canales de ayuda, para que me ayudéis a mí también con algunos temas gráficos de hacer sprites, iconos y demás, pues me vendría muy bien ayuda. Porque son tantos Pokémon, tío, que yo podría hacerlo y tardar 27 años. Y si la gente se anima a ayudarme y tal, pues vamos a acabar mucho antes. Porque encima luego todas estas cosas que yo estoy editando, por ejemplo, estos iconos, al final los iconos no son míos. O sea, este trabajo que estoy haciendo de hacerlos sin animación, si alguien luego quiere usarlos, los puedo usar sin problema. O sea, al final es un trabajo que estamos haciendo que no solo me va a servir para mí. A ver, no sé quién va a querer usar los iconos estáticos, pero si alguien quisiera, aquí están. Es que yo los puse estáticos, tío, porque ya digo, o sea, en Sol y Luna cambiaron. No, fue en... No sé si Sol y Luna o Octava. Sé que hay una gen en la que tocaron los iconos de los Pokémon de toda la Pokédex. Y los hicieron de nuevo. Y muchos antiguos los hicieron más guays. Y yo lo vi y me gustó. Uy, me gusta más el de la derecha de este. Me voy a quedar con el de la derecha. Mira, esta es esta música es la del... La del bosque de espada y escudo. Que no me acuerdo cómo se llama el bosque. Pero es el bosque este de niebla del principio. Que para el que no lo sepa, aquí el señor Sky controla bastante de música. De hecho, toco el piano, toco la guitarra, toco la batería desde hace algo, casi 2 meses. Que de hecho, pues, hace poco que fue mi cumpleaños, me compré una batería. La tengo en el salón y... Y es una pasada. Lo malo es que no puedo tocar muy tarde. Porque aunque sea es una batería eléctrica, y puedo tocar con cascos. Pero claro, aunque sea con cascos, tío, el bombo al darle con el pie suena el golpe, el pum, pum, pum. Y ya me han echado la bronca una vez por el ruido. Así que no quiero molestar a la gente. Así que solo puedo tocar así en ratos libres que saque a mediodía o así en horas decentes, que no haga demasiado ruido. Pero bueno. Este me gusta de la derecha también. Que hay algunos que molan más los de la derecha, porque como es la animación en movimiento, pues tiene su gracia. ¿Qué hora es? 0:57.
Voy por el icono 43. Vale. Pues igual no. Igual no tardo mucho en cortar directo. Porque ya se está haciendo tarde. Que mañana no madrugo. Pero aún así, no me quiero ir a las 1000. Yo voy a marchar a la cama. Sí, es que ya es tarde, o sea que. No era ese. Yo, de hecho, mira, este es el 44. Llego hasta el 50. Que es. El Clauf. Y termino. Pues nada, muchas gracias a todos los que os pasáis y estáis por aquí, la verdad. Yo lo agradezco porque ahora que estamos empezando con los directos y tal, y somos poquitos, yo agradezco que estéis ahí todos los días, tío. Franar siempre está ahí a tope, apoyando un montón, tío. El amigo Conf también. Ricky también se ha pasado muchas veces y. Y está guay, tío, porque al final, uno cuando empieza, no es que dé miedo como tal, pero desanima un poco al principio porque no hay casi gente y tal. Pero yo personalmente estoy muy contento. O sea, los números que hemos tenido hoy de gente viéndome el directo y tal jugar, yo estoy encantado. O sea, me parece genial. O sea, no me parece poca gente. Para lo poco que llevo, y encima la gente está todo el rato comentando. Hoy no lo hemos pasado genial con el tema de los motes y los puntos y la subasta. O sea que. Que está genial. Así que eso. Yo os agradezco mucho a todos los que os pasáis estos días. Y ya vamos viendo con el tiempo si seguimos haciendo jugando fangames o trabajando más en el mío. Eso ya seguro que a la gente le gusta y tal. Y el tiempo que yo vaya teniendo, pues lo vamos viendo. La meta ahora está en 5. Sí, o sea, de 5 casi no he bajado. Ahora es normal porque ya ha terminado el añil, se ha ido la gente y no he anunciado que estoy haciendo esto y voy a cortar ya. Y tal. Pero sí, o sea, casi todo el rato tenemos como 6 o 7 personas. Y yo, que me vean 6 personas, joder, me parece la leche. O sea, yo estoy encantado, la verdad. Es que no puedo pedir más. Así que muy guay, la verdad. Contento ya ve cómo va esto. Yo, al final, yo lo de Twitch, de momento, estoy probando a ver cómo sale la cosa. Y de momento me está gustando, está yendo guay. Me lo paso muy bien con la gente. Puedo hacer cosas que haría también fuera de cámara. O sea que chachi pistachi. Pues ya vamos al último, a Clauf. Último sprite. Sobre todo porque el feed estoy cómodo. Sí, es que es eso, o sea. Sí que es cierto que cuando me pasé el Pokémon Escarlata, ahí estaba un poco indeciso. En plan de, sigo haciendo directos, pero de qué los hago, tal, no sé qué. No estaba muy convencido. Pero entre jugar fangames y hacer cosas del Zerit, yo creo que tenemos contenido de sobra, la verdad. ¿Dónde os parece Shiny de 3? ¿El de 3 es el raro? ¿En serio? ¿La ha sacado? Es un 1%, ¿no? O así. Qué locurote. Uf, qué suerte tienes, tío. Nada, está haciendo suerte, ¿eh? Con el directo o lo que sea, no lo sé. Pero suerte estás teniendo. Pues nada, pues nos quedamos en Clauf. El próximo día seguimos. El siguiente es el casposo este, el Capsakiz. Así que, Leiva con amor, tienes una flor en el culo, sí. O sea, lo de Leiva es increíble, ¿eh? Con los shinies, o sea, me parece una locura. Todo lo que se está sacando. Madre mía, qué crack. Pues nada, ya repartirá shinies, ¿no? Ya, otro día, yo es que sé que te he dicho lo del flamigo y te lo dije el otro día y yo me lo he recordado, pero como no hemos estado jugando al Pokémon, pero podemos irlo viendo algún día de estos, en un rato de estos, podemos jugar y cambiarlo y ya está. Pero yo encantado. Así que nada, gentecilla, os dejo todos un montón que os habéis pasado. Lo he pasado súper guay. ¿Y con quién os puedo dejar? Mira, está así chiquititos. Está Josanguz. Está. Es casi pequeñitos. Tío, nunca pillé a Evaru. A Evaru me gustaría hacer alguna raíz que otra, pero es que nunca le pillo. Está Godot también, aunque ya se lo hicimos ayer. Y está Aleja. ¡Ojo! Está Aleja Kaiser haciendo directo. Y el directo de Aleja es haciendo raid de hierbas. ¿Cuánta gente hay en directo? 40. Uf, pero es muy complicado entrar. Lo mejor, Aleja no está en directo, pero bueno. Si alguno quiere entrar en el directo de Aleja Kaiser, está haciendo raids en las que salen 8 hierbas de recompensa. Pero hay muchísima gente en el directo intentando entrar. O sea que es súper complicado entrar. Pero bueno. Así que nada, os voy a dejar. Yo os voy a dejar con Josangut, yo creo. O eso.
O Mika, sí, me... Os voy a dejar con Mika, que nunca os he dejado con ella. Y está jugando al Pokémon Omega Rubí. Y tiene poquita gente. Bueno, tiene 34, que no está mal. Ya quisiera yo. Así que os voy a dejar con ella. Por ir cambiando de personas. Y así que más gente se entere de que existimos. Y nos hagan algún día alguna raid interesante. Que hoy he descubierto que tenía las notificaciones de raid quitadas. Que el otro día, bueno, el otro día. Me hizo una raid. Creo que Chibi. O también. Rayo Bacon. No, Rayo Bacon, no. ¿Cómo se llama este señor? Chacho Rey, eso, Chacho Rey. que le confundo. Me hizo una raid y no me salía la notificación. Y yo, no me jorobes. Y es que lo que me ha costado descubrir cuál era el error. Y es que había un botón que estaba puesto desactivado. Pero bueno, poco a poco. Ya veis que vamos mejorando. Hoy el chat estaba mucho mejor puesto. Me he puesto un borde mejor en la cámara. O sea que poquito a poco. Yo, además, últimamente me estoy fijando en otros streamers cómo hacen las cosas y tal. Y vamos intentando mejorar día a día. Así que nada, os dejo con Mika Sisland. Mika Sisland, que está jugando el Omega Ruby. Y nada, saludadla de mi parte. Y eso. Y que vaya muy guay. Y ya os diré, dale a la campanita para saber cuándo va el próximo directo. Y nada, y por Discord, como siempre, avisaré. Y por Twitter. Así que muchas gracias a todos, seguidores. Tanto los que escribís como los que no por el chat. Y que vaya muy bien la noche. Os dejo con ella, venga. Chao, chao.